Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. De un profeta.
Got it.
estoy siendo transformado y pronto partiré. Estoy siendo transformado y pronto partiré. A esta palabra me ha traído, esta palabra nos está limpiando. Hemos conocido nuestra verdadera identidad. Por visa.
mi novia perfecta. Lo has hecho, lo has hecho
Tiene la... Sí, sí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, pidiendo sabiduría, entendimiento, para que todo lo que leamos podamos entender y que llegue a nuestro corazón. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este privilegio, por esta nueva oportunidad, Señor, por un glorioso día, por un glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir, oh Padre amado. En esta tarde, Señor, queremos inclinarnos ante ti con mucho respeto, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Porque tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, esa es tu palabra que da vida eterna, que es vida, Señor. Ahora, en esta tarde, queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre amado, el mensaje que estaba guardado, escondido para sabios y entendidos, Señor, estaba en misterio y fue captada, fue llegada a vuestros corazones, a los grandes, a los pequeñitos, Señor, a los que eran, que querían aprender de este glorioso mensaje, Señor. Entonces estaba escondido ese Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos los profetas, en cumplimiento de tu siguiente promesa, Señor, y la última sería Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, Padre amado, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Esa fue la promesa para Juan, porque Juan vio el cielo abierto, Señor. Entonces, el tipo de Juan, siendo el último, Señor, el águila. Nosotros hemos venido este tiempo, Señor, con el águila, Padre amado. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, te decimos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a creerte más tu palabra y entregarnos de corazón, Señor, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya habíamos lecturado y vamos a finalizar ya, son los últimos párrafos de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 105, dice. Ahora, ¿qué son los atrios exteriores? Esa es la carne. Ven, esa es la primer cosa a la que ustedes vienen, la carne. Ustedes tienen que consumir eso primero. Ustedes tienen que pasar más allá de la carne. Yo no tengo ganas de levantarme e ir a la iglesia. Los caminos están muy resbalosos. Yo hace mucho calor. Oh, iglesia, yo no sé. Esa es la carne. Muy bien. Ahora ustedes tienen que consumir y caminar a través de eso. Dios tiene que pasar a través de eso. La próxima vez que Él viene, Él tiene que entrar al alma. Esa es la naturaleza. Oh, ¿qué dirán los jones acerca de mí? Oh, hermano, ustedes saben, mi iglesia me echará afuera si yo hago algo así. ¿Ven? Pero ustedes tienen que caminar a través de eso. Párrafo 106. Y cuando ustedes caminan a través de eso, entonces Él entra al corazón y allí es donde Él ocupa el trono. Ese es el Espíritu Santo en ustedes. Jesús dijo, mucho mejor fuera que una piedra de molino se le colgase de su cuello y se le hundiese en lo profundo del mar, que aún ofender a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. No hacerles algún daño, tan solo ofenderlos, con solo disgustarles acerca de algo. Sería mejor que ustedes mismos se ahogaran, o que nunca hubieran nacido en la tierra, que aún ofender a alguno. Lo dijo en serio. La congregación dice, amén.
¿Podría él mentir? No. ¿Lo dijeron los apóstoles? No, Jesús lo dijo. Jesús dijo, si aún ofendéis a alguno de ellos, estos pequeñitos que creen en mí, párrafo 107, estas señales seguirán a los que creen. Algún gran hombre dirá, oh, yo creo en él, aleluya. ¿Alguna vez ha hablado usted en lenguas, interpretado lenguas, echado fuera demonios, visiones y demás, como él lo prometió? No, esos días ya pasaron. Él no es un creyente, él es un creyente manufacturado. Jesús dijo las últimas palabras que él dijo. Estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y a toda criatura. Eso es correcto. Seguirán al creyente hasta que yo regrese. Esas son las últimas palabras que él dijo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia, Marcos 16. Ahora, ven, él es un creyente manufacturado. Pero cuando ustedes encuentran a un creyente que realmente cree con señales que lo siguen y a ustedes ven la humildad de su vida, no es un imitador. Saben que él es cristiano, un artículo verdadero y genuino. Quédense quietos, se unirán con ellos, comenzarán a moverse porque ustedes se están moviendo, subiendo por el camino del rey. 108. Ahora, ¿qué sucedió? Observen esto, atrios exteriores, era la edad de Lutero, como comenzamos en el cuerpo de la iglesia gentil. Recuerden, ellos eran judíos como hasta el tiempo del año 606 después de Cristo, cuando entró en Tiatira, casi todos eran judíos convertidos. Pero después de los judíos, eso cayó aquí, tanto sobre judíos como gentiles, pero mayormente judíos. Pero cuando realmente entró en la edad gentil, vino de este lado, ven. Vino Martín Lutero, Juan Wesley y demás. ¿Ven? Ahora observen estos tres últimos después de esa edad del obscurantismo. Llegó a la Edad Media y pasó al otro lado. Cuando viene, observen estos atrios exteriores. ¿Ven? Carne, alma y espíritu. Esos atrios exteriores, la carne. Ese lugar santo, nazarenos, peregrinos de santidad, metodistas libres, ¿ven? Y luego el lugar santísimo vuelve al pentecostal donde comenzó en el principio, ¿ven? Vuelve al principio. 109. Ahora, si ustedes lo están dibujando, quiero marcar ahora, hay cinco puertas que entran a la carne, que controlan la carne. Ustedes saben lo que es allí adentro. Esos son los cinco sentidos. ¿Cuántos sentidos controlan el cuerpo? Cinco. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. ¿Es correcto eso? Esa es la carne, el atrio exterior. Esas son las cosas de las cuales ustedes no pueden depender porque es carne. Entonces los atrios interiores, tenemos los atrios interiores, lo cual es el siguiente altar. Y el siguiente altar entra y entra con conciencia, imaginaciones, recuerdos, pasiones y afecto. Esos son los cinco sentidos que controlan el atrio interior. Ese es el alma. Sentidos de afectos, eso es el alma, amor y demás. Y luego lo siguiente en este sentido aquí, adentro, habría también recuerdos y conciencia y misericordia y demás, a imaginación. Ustedes se sienten e imaginan cosas. ¿Cómo lo hacen? Ustedes no lo hacen en su carne. Sus sentidos no imaginan. Es una corte interior dentro de ustedes. Página, perdón, párrafo 110. Tiene tres puertas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriendo ahora, no fallen en verlo, viniendo de la carne, los cinco sentidos, a lo siguiente, al alma, los atrios interiores. Pero ahora ustedes entran al corazón, ven. Ahora, allí es donde ustedes, buenos peregrinos de santidad y metodistas, se quedaron allí afuera en ese altar. Ven, ustedes están en los atrios. Ustedes luteranos y demás, allí atrás en la carne, allí atrás con los cinco sentidos, lo que el ojo puede ver y distinguir. Ven, aquí vienen los peregrinos de santidad que eran simplemente los metodistas libres. Llegaron al siguiente atrio y creyeron en santidad porque era llamado el lugar santo donde el sacrificio era puesto. Pero una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, lo cual estaba condenado. Hubo la edad luterana. Luego la edad metodista, luego esta edad, las luces de la iglesia viniendo, lo cual es como en el sistema del ser humano. 111. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo entramos en esta?
Ahora recuerden, había un velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Cristo viene para sentarse en el trono de su corazón. Cristo se coloca en el trono. Él viene a través de justificación. Es correcto eso. Santificación, y entonces por un agua, por una iglesia, por un credo, por un espíritu. De aquí somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo. ¿Quiénes entran? Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, el que quiera. Ese velo, ¿saben ustedes qué es ese velo que vela sus corazones de ello? ¿Están listos? El velo es llamado voluntad propia. ¿Captan ustedes el cuadro ahora? Los sentidos allí afuera, los sentidos en el cuerpo y los sentidos del alma y el velo entre eso y el lugar santo, el lugar santísimo. Y la única manera en que ustedes pueden entrar allí es tener voluntad propia. Porque el que, ¿qué? El que da la mano, el que es sumergido, el que se une a la iglesia, el que presenta su carta, el que lo hace, no. El que quiera entrar más allá del velo. Párrafo 112. Dejen que Cristo venga a los sentidos. Dicen, pues yo debería. Yo no quiero ir al infierno. Esa es la cosa. Me uniré a la iglesia. Muy bien, luterano. Pues le diré que yo creo que yo debería vivir una vida diferente a lo que yo pueda. Santificación en el altar. Muy bien, metodista. Muy bien. Entonces el que quiera, permitan que pase el velo rasgado. ¡Oh, gloria sea Dios! ¡Estoy al otro lado! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Oh, hermano! El que quiera que derribe las cortinas de su propia voluntad y que Dios entre en su corazón. Allí está Cristo en su tribunal, en el corazón humano. ¿Qué ha de hacer? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué de suceder? Párrafo 113. Ustedes dirán, yo puedo contar chistes sucios. Eso no me condena. Porque usted no tiene nada que pueda condenar. No hay nadie allí para quitarlo. No hay nadie allí para condenarlo. Pues le diré, dicen las mujeres, yo puedo tener cabello corto. Eso no me condena. No es de extrañarse. Ven, oh, yo puedo usar pantalones cortos. Yo puedo hacer esto. El hombre dijo, no me hace daño fumar puros. Dijo, no me perjudica jugar un poco de naipes y jugar a los dados y cualquier cosa que ellos hacen. No me perjudica. Y todavía pertenecen a la iglesia. Ven, no me perjudica hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay nada allí que lo juzgue. Pero cuando Cristo entra, ustedes han creado un altar en sus corazones y sus pecados son quitados diariamente. El gran San Pablo dijo, cada día muero. Sin embargo, yo vivo, mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Allí está el velo interior. ¡Oh, hermano, hermana! Párrafo 114. Démonos prisa. Yo sé, no puedo terminarlo. Me he pasado el tiempo. Veamos, déjeme solo. No, mejor no. Ven, quiero tomar los 24 ancianos y sé que estoy reteniéndoles de su almuerzo. Nosotros solo veamos eso. ¿Cuántos dicen que tome los 24 ancianos? Solo la congregación dice amén. Muy bien, solo un momento. Muy bien, solo un momento. 24 ancianos. Entonces vamos a verlos rápidamente ahora alrededor del trono y estaban 20 alrededor del trono. ¿Ven ustedes ahora dónde está el trono ahora? En el corazón. ¿En el corazón de quién? Los miembros de las siete edades de la iglesia, Cristo. Hablen una palabra en contra o eche, ustedes están condenados. Ustedes responderán por eso en el día del juicio. ¿Y quién juzgará la tierra? Los santos juzgarán la tierra. ¿A quién vio Daniel que venía con millones de millones? A los santos. Los libros fueron abiertos, pecadores. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. La Virgen durmiente. ¡Oh, no pueden ver eso! La iglesia durmiente, aquellos que salieron para encontrar al esposo, ellos dejaron que el aceite se les acabara en las lámparas. Nunca entraron a esto, nunca dejaron que Cristo tomara control para que él pudiera obrar milagros y hablar en lenguas y hacer maravillas y cosas como comprobar que él vivía en su iglesia. Párrafo 115, por último. ¿Qué si Jesús hubiera venido a la tierra y hubiera dicho, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios? Nunca hiciera nada, solo decir, yo iré aquí y me uniré a la iglesia. ¿Hubiera sido ese el Hijo de Dios? ¿Qué dijo él? Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis.
Oh, hermano, pero ven ustedes, Dios se declara a sí mismo. Él ama hacerlo, Él es Jehová, a Él le gusta darse a conocer. Oh, estoy tan contento de eso. Sí, Señor, Él se me ha dado a conocer. Sé que Él le ha hecho a ustedes, algunos de ustedes jóvenes recién convertidos, sin embargo, ustedes no. Quizás no lo conocen en el poder y las grandes cosas en que los cristianos de más edad lo conocen, pero ustedes están llegando a eso. Ustedes están subiendo por el camino del rey. No, solo sigan buscando y persistiendo tan duro como puedan. Corran, corran y corran tan fuerte como puedan. No se detengan por nada. Solo sigan adelante. Como la pobre y anciana hermana Schelling solía decir, estoy corriendo, 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 acabo de llegar, corriendo, 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 acabo de corriendo, 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 y no puedes sentarte. Pobre alma, ella está allá hoy. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura en Mana Reina, en los párrafos 115 al 124. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 116. Muy bien. Ahora, y habían tronos y habían 24 tronos. Ahora, ¿cuántos serían esos 24? 24. Muy bien. 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, uno sobre cada trono, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, los 24 ancianos, yo quiero que ustedes se fijen que ellos no eran seres angelicales. Los ángeles no están asociados. Los seres celestiales no están asociados con coronas y tronos. ¿Ven? Ellos nunca están asociados. Son ángeles. Ellos nunca vencieron. Si ustedes se fijan un poco después, los cánticos que ellos cantaron y cosas, prueba que no lo están. ¿Ven? Ellos cantaron el cántico de redención. Así que los ángeles no necesitan ser redimidos. ¿Ven? Muy bien, pero ellos eran hombres redimidos. 117. Ustedes, no voy a tener tiempo para llegar a esto, pero ustedes están anotándolo. Si ustedes quieren saber que ellos eran hombres redimidos, vean Mateo 19, 28. Muy bien, Mateo 19, 28. Apocalipsis 3, 21. Luego, Apocalipsis 24, Apocalipsis 2, 10, Primera de Pedro 5, 2 y 4, Segunda de Timoteo 4, 8. Eso les permitirá saber que ellos son redimidos. Yo quería pasar por eso esta mañana, ¿ven? ¿Ven ustedes? Y uno lo pudiera escudriñar por semanas, ¿ven ustedes? Ellos no eran seres angelicales, ellos no eran seres celestiales, ellos eran hombres redimidos, ¿ven? Ustedes pueden considerar sus vestidos, la manera en que ellos estaban vestidos. Ustedes pueden considerar su posición, la que ellos tenían. Consideren los cánticos, lo que ellos cantaban, y sabrán que ellos no eran seres angelicales. 118. No me gusta llegar a esto, pero leamos una escritura más. ¿Lo harían? Muy bien. Regresemos a Daniel 7. Solo un momento. Aquí atrás, Daniel 7. Y solo leamos una escritura aquí. Yo quiero, así que esto va a ayudarles a ustedes bastante en el resto del mensaje esta mañana. Estoy seguro que los hará sentirse mucho mejor después de que lean y vean esto. Ver lo que Daniel, el capítulo 7 de Daniel. Y empecemos ahora desde Daniel 7.
tenemos el noveno capítulo, el versículo 9. Ahora, escuchen bien estas cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyo pelo de su cabeza era como lana limpia, su trono llamas de fuego. ¿Ven ustedes? Vuelve de nuevo a ese fuego esmeralda, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones, allí vienen sus redimidos, asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros, libros plural, fueron abiertos. Ahora, fíjense, este juez se sentó, ¿ven? Ahora observen, Daniel, cuando él vio los tronos en el juicio, estaban vacíos. Él vio tronos puestos que descendieron del cielo. El anciano del tiempo descendió del cielo. Pero cuando Juan lo vio, el trono ya estaba ocupado por Jesús. Y los tronos para los discípulos y los patriarcas redimidos ya estaban llenos. ¿Ve? Daniel lo vio 500 años antes del tiempo de Cristo. Y luego después de Cristo suman 2500 años. Y Juan estaba viviendo en la edad que ha de venir. Y él vio todo esto suceder. Donde Daniel no lo vio, él solo vio al anciano del tiempo venir. Él lo vio a él venir. Pero cuando Juan lo vio a él, el trono estaba lleno. ¿Ven? Los tronos fueron puestos con el anciano del tiempo. Y el juez se sentó. Pero cuando Juan lo vio a él, los ancianos todavía no habían sido escogidos en el tiempo de Juan o en el tiempo de Daniel, pero ellos ya estaban redimidos en el tiempo del fin. Oh, oh, ¿no es eso? ¿No es maravilloso él? 119. Así que Daniel 7, el que hizo Daniel, hizo Daniel, él vio de antemano el juicio. Vio que los asientos de los tronos estaban vacíos, ¿ven? Debían estar vacíos. Cuando Juan en su tiempo, después de la iglesia raptada, ellos estaban ocupados por los ancianos redimidos. ¿Qué significa un anciano? Si ustedes toman la palabra anciano, yo tengo cerca de todas estas definiciones anotadas aquí. Yo solo estoy omitiéndolas. Anciano significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. Un anciano, la cabeza de algo. Por ejemplo, yo sería un... El hermano Neville ahora mismo es un anciano en esta iglesia. ¿Qué es él? Él es la cabeza de este cuerpo local, ¿ven? Y el alcalde de la ciudad sería el anciano de esta ciudad, ¿ven? El anciano de las ciudades. ¿Recuerdan ustedes allá en los tiempos bíblicos? Los ancianos de la ciudad. Anciano significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. 120. Ahora, ¿cuántos eran? 24. 24 ancianos. ¿Es correcto? ¿Esos? Ahora, oh hermanos, ¿quiénes eran? Los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. Ahora lo vamos a continuar a medida que entremos en las otras lecciones y probaremos que eso es correcto. Así que estoy contenta de que están anotándolo ahora. ¿Ven? Los 12 patriarcas y las 12 tribus de Israel. Ahora observen. Jesús dijo que... Pedro preguntó un día, dijo... ¿Qué recibiremos? Hemos dejado padre, madre, esposo, esposa, hijos, todo lo demás. Hemos dejado todo. Pedro dijo, hemos dejado a nuestras esposas, hemos dejado a nuestros hijos, hemos dejado a nuestros padres y madres, nuestras casas y tierras para seguirte. Él dijo, de cierto os digo,
que os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Allí lo tienen. Esos son los redimidos, los ancianos redimidos. Amén. 121. Miren a David, representando a Cristo. ¿Ven? Cuando David estaba subiendo al poder, en primer lugar, él pasó un tiempo horrible antes de llegar al poder. Sin embargo, él tenía la unción sobre él. La unción estaba sobre él. Y un montón de gente pensó que él solo era un pequeño renegado, un pequeño tipo que era diferente, tratando de desbaratar algo. Pero habían algunos hombres que sabían que él era el rey venidero. Ellos se quedaron con él. Hermano, quiero decir que no los podrían apartar de él mientras seguían adelante. Un día él se paró allá arriba en la montaña, miró hacia abajo y vio su pequeña y amada ciudad sitiada por el enemigo. Y él se paró allí y recordó que cuando él era un muchachito, solía sacar las ovejas por allí y bebía esa agua. Esa era verdadera agua. Hemos hablado de ella aquí no hace mucho, las aguas de vida. Y allí está él, pensar que yo bebí de esa. Y su más mínimo deseo era un mandato a cualquier hombre que él tenía. Hermano, dos de aquellos hombres agarraron sus espadas y pelearon a través de 15 millas, 24 kilómetros, de filisteos, cortándolos a diestra y siniestra para conseguirle un trago de agua de ese pozo. Ellos sabían que él iba a subir al poder. Sí, señor. Una vez, uno de ellos, para salvarlo, saltó a un foso y mató a un león sin ayuda. Eran guerreros. Y cuando él llegó al poder, ¿saben ustedes lo que hizo? Él hizo a cada uno de ellos gobernador sobre una cierta ciudad. 122. ¿Ven a Cristo allí? El que venciere gobernará sobre una ciudad. Los vencedores. Oh. Hoy, cuando vemos que Él está llegando al poder, Cristo gobernará en este mundo. Alemania y los Estados Unidos y todos tienen que caer. Toda nación tiene que caer. Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Y Él regirá y reinará sobre ellos. Eso es correcto. Sabemos que Él está llegando al poder. Así que el menor de sus deseos es un mandato para nosotros. Él quiere que yo lo represente a él en un pequeño pueblito remoto, donde no hay 50 centavos de dinero, donde no hay nada o un pobre montón de gente. Ese es un deseo. Amén. Usted no tiene que conseguir a tantos. Usted no tiene que hacer esto para hacerme saber que él quiere ir. Amén. Eso es todo. Él quiere que yo haga diferente, actúe diferente, como estas hermanas y cosas. Si Él quiere que yo haga una cierta cosa, bendito sea Dios. Es un privilegio para mí hacerlo. Allí lo tienen. Nosotros sabemos que Él está llegando al poder. No importa lo que el mundo diga. Si puedo despojarme de todo peso del pecado que fácilmente me asedia, déjenme correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Déjenme ver hacia el autor y consumador de la fe, Jesucristo, llegando al poder. 123. Esos ancianos, los 24 ancianos. Muy bien, 12. En Apocalipsis hallamos esto. En el libro de Apocalipsis, como en el capítulo 21, hallamos que la ciudad de Jerusalén tenía 12 cimientos. ¿Es correcto eso? Y tenía 12 puertas. Eran 3 a cada lado. 3, 4 son 12. Exactamente como estaba el tabernáculo en el desierto. Porque Juan dijo exactamente y vio exactamente lo mismo que Moisés vio cuando él estaba allá arriba. Lo mismo que Pablo vio.
Y ahora nos damos cuenta que los 12 cimientos eran nombres de los apóstoles. Y las 12 puertas tienen un nombre de cada tribu en la puerta. ¿Cómo miramos eso y vemos eso, esos 12 ancianos? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, los 12 cimientos, las 12 puertas. ¡Oh, hermano! Tomen esos números de Dios y no pueden fallar en ninguna parte. Correrá correctamente en todas partes cada vez. 124, por último. Esa es la razón. ¿Ven ustedes? Que tenemos estos 6 días en que el mundo ha trabajado. Y estamos bien arriba cerca de este 7º día ahora. Los primeros 2000 años, Dios destruyó el agua, el mundo con agua. Los segundos 2000 años, vino Cristo. Este es 1961, exactamente a la puerta. Solo un poco de tiempo. Miren, Jesús dijo, ahora, eso no seguirá su curso, dijo él, porque tendré que acortar la obra. Si no lo hago, la bomba atómica destruirá toda carne. ¿Ven ustedes? Por causa de los escogidos, yo acortaré la obra en justicia. Acortarla antes del tiempo. ¿Ven? Luego, los 1000 años del milenio, el gran día. Mientras que la iglesia ha obrado contra el pecado por 6000 años y los 7º 1000 años es el milenio. Así como Dios duró 6000 años para construir el mundo y en los 7º 1000 años Él descansó de todas sus obras. Y la iglesia obra contra el pecado por 6000 años. Y en los 7º 1000 años, la iglesia descansa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Concluimos con este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 125 al 134. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 125. Las ropas blancas que estaban sobre los ancianos son las acciones justas de los santos. Lo blanco significa justicia. Y porque estaban vestidos mostraba que eran sacerdotes o jueces. Sacerdotes, jueces, profetas y demás, vestidos de blanco. ¿Ven? Lo que ellos eran, ellos estaban vestidos de blanco, los 24 ancianos. Habrá 24 ancianos, habrá 12 de ellos para las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles para la iglesia. Y ellos estaban sentados en los atrios del gran rey. Recuerden, estos están sentados allí. Y aquí está la novia y Cristo sentados en su trono y su esposa sentada a su lado, la iglesia. Los 24 ancianos, los 144,000 eunucos del templo ministrándole. Cuando él se levanta, su esposa va con él. Oh, hermano, a través de esa gran edad que viene, cuando todo el pecado y la apariencia del pecado es, todos los grandes y buenos edificios que la gente tiene en tan alta estima hoy, todo el dinero y concupiscencia, y todo el pecado y mujeres bellas y hombres, cualquier cosa que ellos tratan de hacer de sus cuerpos, alguna u otra cosa, es una trampa para que el diablo envíe sus almas al infierno. Perecerán y se pudrirán, y gusanos de la piel se los comerán. Y en primer lugar, los gusanos de la piel, todo lo que ellos fueron alguna vez se convertirá en un fuego volcánico para regresar a ser nada sino residuos atómicos y todo en ceniza volcánica. 126. Pero una de estas mañanas, amigo, una de estas mañanas, cuando todo eso termine, ella florecerá de nuevo, los campos con su trébol volviéndose blanco y la fragancia que sale de la rosa combinará con la flor del árbol de la vida. Y Cristo volverá alguna mañana, cuando las grandes aves, las palomas, se sentarán en los árboles y arrullarán. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá tristeza. Cristo y sus redimidos volverán a la tierra. No serán personas viejas,
sino jóvenes para siempre, inmortales. Nos pararemos a su semejanza para brillar más que el sol y las estrellas. Me dirijo a esta ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos, donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y la gloria que se ha de contemplar. ¿Qué gozo será cuando a mi Salvador vea yo en esa ciudad hermosa de oro? ¿Cuánto anhelo verlo a él? Oh, yo quiero verlo a él. Me dirijo a esa ciudad, a esa hermosa ciudad, con el avión en la isla de Palmos, que descendía como una novia ataviada para su marido. La gloria de ella quiero contemplar algún día. Yo quiero verle y ver su rostro, allí cantar para siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, déjenme elevar mi voz. Ya pasó todo afán en el hogar, al fin, siempre para regocijarme. 127. El resbalarse y deslizarse un poquito en la nieve, el colorcito y la labor del día, quisiera que mi esposa y Mabel vinieran y cantaran ese canto para mí. Si yo pudiera, las dificultades del camino parecerán nada cuando llegue al final del camino. Eso es correcto. Recuerdo la noche cuando dejé la iglesia para empezar en la obra evangelística, cuando todos ustedes estaban llorando. Ninguno de ellos ha quedado casi, probablemente hay unos cuantos de ustedes aquí, la hermana y el hermano Spencer, y quizás quedan unos cuantos veteranos cuando ellos lloraron aquí, pero cuando el Espíritu Santo dijo, tú tienes que ir. 128. Y recuerdo mi primera reunión después de estar ausente por meses. Meda vino a Johannesburg. Becky era una bebita pequeñita. Vinieron en el antiguo tren Cotton Belt. Tardaron días para llegar allí. Yo estaba parado allí afuera cuando ella entró esa noche. Tratamos de llegar al auditorio, a 3 cuadras de distancia. La policía estaba cuidando las calles. Hasta las calles estaban llenas. Tuvieron que llevarme a través de las calles y dar vueltas para entrar al lugar. Meda dijo, ¿vinieron ellos para oírte predicar, Billy? Yo dije, no. Luego cantamos. Ellos vienen del este y del oeste. Ellos vienen de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para comer como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son, contemplando su santa faz, radiante con amor divino, participantes benditos de su gracia, como joyas en su corona brillar! 129. Oh, Jesús pronto volverá. Nuestras pruebas entonces cesarán. Oh, que si nuestro Señor en este momento viniera por aquellos que están libres de pecado, oh, ¿te traería entonces gozo, tristeza y profunda desesperación? Cuando nuestro Señor en gloria venga, nos encontraremos en el aire con Él. Amén. Oh, yo lo amo a Él. ¿Les traerá tristeza y profunda angustia o les traerá gozo? Cuando nuestro Señor en gloria venga, nos encontraremos en el aire con Él. Con esos pensamientos en nuestras mentes, inclinemos nuestros rostros. Si el Señor quiere, terminaré este servicio en alguna otra ocasión. 130. Nuestro Padre Celestial, oh, ellos vendrán del este y del oeste. Ellos vendrán de tierras lejanas. Estoy pensando en ese gran rapto. La gente a la que le he predicado en África, India y alrededor del mundo. ¿Cómo veré sus rostros de nuevo? Muchos de ellos llorando, saliendo hacia el avión y apoyándose contra las cercas y gritando y llorando. Estoy pensando de cuando ellos salieron con Pablo una vez y se arrodillaron y oraron. Él dijo, estoy seguro que ninguno de vosotros, muchos de vosotros aquí no verán más mi rostro. Pero ellos vendrán del este y del oeste. Ellos vendrán de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para comer como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son, contemplando su santa faz en la gloria esmeralda! Radiante con luz divina, no solo una luz de lámpara o una luz de candela,
sino luz divina, radiante con luz divina. Participantes benditos de su gracia, como joyas en su corona brillar, oh Dios, cuando el carbón de fuego había tocado al profeta, haciéndolo tan puro como pudiera ser. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá con nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí. 131. Oh, envía al ángel esta mañana, al querubín, con seis alas, como lo vio Isaías, volando por el edificio, clamando, santo, santo, santo al Señor. E Isaías, el joven profeta, dijo, soy inmundo de labios y estoy entre pueblo inmundo, y han visto mis ojos la gloria del Señor. Los pilares del templo se estremecieron, y un ángel tomó las tenazas del altar y cogió un carbón de fuego y lo tocó con él en sus labios. Dijo, yo limpio tus labios, ahora profetiza, hijo de hombre. Envía al ángel esta mañana, Señor, limpia nuestros labios de cualquier vileza, limpia nuestros corazones y entra, Señor, rompe la voluntad propia. Permite que mi voluntad en ti sea tu voluntad, Señor. Oh, haz tu voluntad en mí, oh Dios, y permite que yo y mi iglesia y mi pueblo seamos tuyos. Oh, Señor, nos encomendamos a ti. 132. Y como el poeta siguió diciendo, Padre, millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Allá en África, en India, alrededor del mundo, miles por hora encontrándote sin conocerte. Millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Aún Dios me rompe el alma en pedazos pensar en eso. Escuchen su triste y amargo llanto. Apresúrate, hermano, apresúrate al refugio de ellos. Rápidamente responde, Maestro, heme aquí. Concédelo, Señor, concédelo de nuevo. Yo he cometido toda clase de errores, Padre, durante este año pasado. Ruego que tú me perdones por ellos. Y en este nuevo año, Señor, úngeme de nuevo. Déjame ir a esos millones sentados allá en pecado y vergüenza que están muriendo para llevarles esta gran revelación de tu verdad, llevándoles la unción del Espíritu Santo, que en ese día ellos puedan venir del este y del oeste, brillando como joyas en tu corona. Ayúdame, Señor, a ir y buscar y sacarlos de la tierra, de la suciedad de la tierra, la suciedad de inmundicia en que están viviendo, y permíteles ver a un Dios santo que los hace limpiarse y vivir como cristianos santificados y puros delante de ti, apartándose del mal, de toda clase de diversiones mundanas y volviéndose a un Dios viviente, haciéndolos delegados de tu reino para ese gran día. 133. Santifica esta pequeña iglesia esta mañana, Señor. Santifica con tu Espíritu a cada persona que está aquí adentro y permite que el Espíritu Santo entre a sus corazones, a cada uno de nosotros. Renueva el Espíritu en aquellos que ya abrieron sus corazones a través de su propia voluntad, han negado su propia voluntad y han llegado a conocer tu voluntad. Aquellos jóvenes, Señor, muchos de ellos apenas son pequeños bebés, como los nutres tú en tus brazos, como una madre cuida de sus pequeñitos, secando las lágrimas de sus ojos y dándoles cosas especiales porque ella los ama. Así es como tú amas a tus bebés recién nacidos, Señor. Ellos no pueden caminar todavía. Ellos ni siquiera pueden hablar. Lo único que pueden hacer es llorar. Y recurrir a mamá. Oh Dios, tennos en tus brazos. Perdón. Tiernamente, como corderitos, y guíalos hasta que ellos lleguen a ser maduros de manera que puedan caminar. Entonces guíalos, Señor, a través de las sendas de servicio. Perdona nuestros pecados, como perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino,
y el poder y la gloria por todos los siglos, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Por último, el párrafo 134. Que Dios lo bendiga. Yo confío que el Señor ha hecho algo por ustedes esta mañana, para que ustedes comiencen el año nuevo sobre esto, que aman a Jesucristo. Y algún día ustedes quieren verlo y amarlo y vivir con él para siempre. Es mi deseo que ninguno de ustedes se pierda, que cada uno de ustedes sea salvo y lleno con el Espíritu Santo, y que sea reservado para ese día de su venida, porque yo creo que está a la mano. Ahora le devuelvo el servicio al hermano Miguel. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Llamados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Vamos a continuar este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice así. Buenos días, clase bíblica. ¿Y cómo se sienten todos esta mañana? Bien, espero. Amén. Nosotros más o menos. Este fue más o menos un corto aviso que tuvimos para decir que estaríamos aquí esta mañana por causa de que no tenía él mi itinerario hecho todavía de cuándo me iría. Y siendo ahora que está hecho por los próximos 6 meses, pues entonces pensé que sería mejor tener el servicio esta mañana, porque será algún tiempo antes de que pueda regresar de nuevo, que yo sepa, quizás este otoño. Párrafo 2. Y yo estaremos saliendo ahora la semana que viene para allá a Beaumont, Texas, donde comenzaremos allá la próxima semana y llevaremos a cabo una reunión de cerca de 8 o 10 días allí con la Asociación de los Independientes y Diferentes Iglesias. Es patrocinada en realidad por las Iglesias del Nombre de Jesús allá en Beaumont, Texas, donde tuvimos la gran reunión hace algún tiempo, poco después de que esta fotografía fue tomada. Y ellos, yo sé que ellos pusieron en servicio un vagón allá, creo que 27 vagones, o un tren con 27 vagones, viniendo a la reunión en Beaumont. Allí es donde el alcalde de la ciudad tuvo la procesión y pasó por las calles y todos ellos. Tuvimos un gran tiempo en Beaumont y estamos regresando esta próxima semana, y entonces esperábamos pasar por San Antonio, pero no nos va a quedar tiempo al regreso. Y de allí vamos a Phoenix, a Los Ángeles, luego a Long Beach y regresaremos. Y si el Señor quiere, y volvemos a la costa del oeste, regresando a Virginia y Carolina del Sur.
Regresamos entonces a Bear Mountain, Illinois, y de allí a la escuela secundaria Lenny Tate, la última semana en abril con los hombres cristianos de negocios. Y luego salgo de allí para ir a la parte norte de Columbia Británica, arriba hacia Alaska, y estar allí hasta junio. Y entonces estamos esperando a tener un gran tiempo. Orando entonces si la investigación de bajo la cual he estado por un tiempo, por el impuesto sobre la renta concerniente a la iglesia aquí, haya terminado para ese tiempo. Y entonces nosotros vamos a, entonces si terminó, y yo podré ir a ultramar en junio, lo cual estaría muy bien para África, para junio, julio y agosto en África. Así que yo ciertamente necesito sus oraciones. Párrafo 3. Y estamos esperando la venida del Señor. Todas estas cosas son, si así es la voluntad del Señor. ¿Ven? No sabemos. Él podría. Entonces no son exactamente guianzas, solamente juntamos todas las invitaciones y oramos sobre ellas. Le preguntamos al Señor, ¿en qué dirección deberíamos ir? Y parece como que entonces no dejo que todo dependa de mí mismo, dejo que otros piensen sobre eso, que oren sobre eso. Y entonces parecía como que todos parecíamos ser guiados a ir hacia el oeste, sur y oeste en esta ocasión. Así que entonces teníamos invitaciones por todas partes. Así que empezamos de una en una. Y el primer lugar que cayó en mi corazón fue a Beaumont, a San Antonio. Así que verificamos, teníamos invitaciones en ambos lugares. Y el párrafo 4. Llamamos a uno en Beaumont y siendo que ellos tenían 42 iglesias en cooperación de los Pentecostales Unidos y demás, pensamos que con un gran auditorio sería mejor darle cerca de 10 días en vez de dar 5 y 5 a cada lugar. Yo pienso que si uno lo centraliza de esa manera es mejor. Entonces, hay muchas personas necesitadas alrededor de Beaumont y allí por toda esa lejana parte petrolera de Texas. Y así que estamos esperando un gran tiempo en Beaumont. Y ahora, nunca tratamos de ir a donde hay centros grandes y lugares grandes, pero tratamos de ir como el Señor nos guíe a ir, no importa cuán pequeño o cuán grande, con tal que el Señor esté guiando. Ahora, en cualquier momento, Él podría darnos un llamamiento macedonio y dejaríamos el campo en cualquier momento para cualquier cosa que Él nos llamare a hacer en cualquier parte. Párrafo 5. Y en verdad hemos disfrutado este tiempo de compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes, finas personas. Confío que ustedes serán fieles ahora y vendrán a la iglesia y obedecerán las enseñanzas de la Biblia a través de nuestro noble hermano aquí, el hermano Neville, al cual yo recomiendo mucho como siervo del Señor Dios. Y siendo adelante más y más profundamente con Dios, y estoy tan contento por eso. Y a la pequeña iglesia, los amonesto en el nombre del Señor Jesús, que crezcan en la gracia de Dios, manténganse firmes y miren hacia el Calvario todo el tiempo, quitando todas las raíces de amargura de su corazón y alma. Que Dios pueda utilizarlos en cualquier momento. Si ustedes alguna vez sientan hacer algo, o una revelación, o algo viene a ustedes extrañamente, algo advirtiendo, o algo, tengan cuidado. Satanás es tan astuto y mañoso a más no poder. Ven, pónganlo con la palabra de Dios y consúltenle a su pastor. Ven. Párrafo 6. Y ustedes encuentran dones y demás entrando gradualmente en la iglesia y la cooperación de estos dones antes de que ustedes permitan que sean operados y cosas. Primero, lo sienten presionando en su corazón. Ahora, el enemigo es bien astuto. ¿Ven? Y eso es lo que desbarata a las iglesias cada vez en un don verdadero operado mal. ¿Ven? Algo que Dios está tratando de hacer y operando mal, eso va simplemente a, no solo los dañará a ustedes, sino que va a hacer pedazos a toda la iglesia. ¿Ven? Consúltenlo. Examinen eso a fondo por toda la Biblia. Entonces pruébenlo, vean si es Dios o no. Sigan examinándolo. Y probándolo, vean si está perfectamente en línea y conforme a la palabra.
Entonces ustedes está bien, ven. Siempre y cuando la palabra haya dicho que estaría aquí, que operaría de esta cierta manera, quédense con eso. No se desvíen, no importa lo que haga cualquiera, cuán real parezca ser, si no se refleja en las escrituras de Génesis a Apocalipsis, déjenlo en paz. No se arriesguen, estamos en los últimos días cuando Satanás es tan engañoso como pudiera ser. Párrafo 7. Perdonen si trato de tomar el lugar de un jefe. Yo no soy un jefe, pero me siento hacia ustedes como Pablo dijo allá atrás acerca de su congregación una vez. Vosotros sois las estrellas en mi corona. Cuando cruce la tierra al otro lado, más allá, y los encuentre en esa condición glorificada, yo quiero que ustedes se paren allí para brillar como las estrellas. Ven, y yo quiero que ustedes estén allá, y yo quiero estar allá. Y recuerdo en mi visión cuando vi la presencia del Señor o su pueblo en esa tierra gloriosa, más allá, miré alrededor y les dije, y ellos me dijeron que Él me juzgaría primero por el evangelio que predico. Le dije exactamente como lo predicó Pablo. Y esos millones de personas gritaron, estamos descansando en eso. Ven, ahora quiero que eso sea así y vamos a encontrarnos allá algún día. Párrafo 8. Y Dios nunca envió al hermano Neville y a mí para ser jefes de ninguna manera. Solamente somos sus hermanos, ven ustedes, instructores en el evangelio. Así que todos trabajemos juntos. Y alguna vez, si algo que está operando tiene que ser llamado o se dice algo al respecto, es reprendido o algo por el estilo, y la persona que tiene ese don lo rechaza, solo recuerden, lo rechaza, recuerden, el don no está correcto, no estaba correcto. No era Dios en primer lugar. El Espíritu de Dios siempre está listo para corrección, dulce y humilde, dispuesto. Ven. Si se pone de pie y dice, yo lo voy a hacer de todas maneras. Ustedes saben cómo algunas veces, solo recuerden, los espíritus arrogantes no son de Dios, ¿ven? Así que, ¿por qué aceptar un sustituto cuando toda la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Ven ustedes? El verdadero poder de Dios, ¿por qué vamos a aceptar un sustituto? Estamos demasiado avanzados en el día ahora, pero recuerden, la Biblia ha dicho que Él entraría como un tan astuto como pudiera ser y engañaría a los escogidos si fuere posible. ¿Ven? Párrafo 9. Y ahora, a veces pensamos que somos los escogidos, y espero que lo seamos, pero permanezcamos en línea con la Biblia. Y entonces, si todo está correcto a través de la Escritura y en orden en la Escritura, trayendo gloria a Dios y el honor de la Iglesia y demás, entonces sabemos que es de Dios porque la Biblia lo respalda. Pero solo nuestra teoría no lo respalda. Eso no hará bien, fracasa. Así que entonces, si algo nos impresionó, no importa cuán real parezca, si no es correcto, si no es escritural, desháganse de eso ahora mismo, porque hay uno verdadero esperando. ¿Ven ustedes? Párrafo 10, por último. Así que, oren ahora, y siempre, y hagan lo que hagan, oren por mí. Oren por mí porque estamos entrando a los campos por últimas veces. En mi opinión, estamos ahora yendo. Y recuerden, grandes cosas están sucediendo. No es conocido en el mundo. Jesús vino y vivió, murió y fue sacrificado. Regresó a la gloria y millones ni siquiera supieron nunca nada al respecto. ¿Ven? No es florido, grande, enorme. Es el vino a los suyos. ¿Ven? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a los de afuera. A la iglesia, es la iglesia la que recibe su sacudida. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con este nuevo mensaje. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, párrafo 11. Yo solía pensar diferente a eso hasta que un día él me habló
Me hizo regresar a la palabra y pensar cómo todos los profetas hablaron de cuando Juan vino. Dijeron, los lugares altos serían bajados y los lugares bajos serían alzados. Y cómo el poder de Dios obraría. Y todas las montañas saltarían como corderitos y las hojas darían palmadas de aplauso. Pues eso parecía como que algo realmente iba a suceder. ¿Ven? Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? Un hombre salió del desierto, probablemente con una barba crecida y un pedazo viejo de papel de piel. Y un pedazo viejo de piel de oveja envuelto alrededor de él. No había comodidades allá afuera en el desierto. Él había estado allí desde que tenía 9 años de edad y tenía 30 entonces. Y salió caminando del desierto, arremetiendo, predicando el arrepentimiento, parado en el lodo hasta sus rodillas, probablemente en las riberas del Jordán. Y eso es cuando los lugares altos fueron bajados y los lugares bajos fueron alzados. ¿Ven? Eso es. Uno tiene que tener entendimiento espiritual. Recuerden, Dios nunca habitó y nunca habitará en esta tierra, en glamour. Él está en contra de eso. Él nunca. Los grandes mensajes nunca serán, hagan grandes tales y tales y tales. No lo hace de esa manera. Sus siervos no obran de esa manera. Su glamour y gloria es de lo alto. No sé, ayer o hace 2 días, al salir hacia Kentucky, allá en Kentucky, con mi buen amigo, el hermano Banks Good, había una mujer policía parada allí, afuera. Y él dijo, uy, es mejor que reduzcamos la velocidad. Dijo, ella es ruda. Y yo dije, sí, eso es correcto. Yo dije, cuando una nación llega a un punto donde millones son empleados y tienen que tomar mujeres y hacerlas policías y pararlas allá afuera y taxistas y cosas como esas, es una de las grandes manchas sobre nuestra nación. Ella tiene tanto negocio allá afuera como un conejo en una olla de grasa. ¿Ven? No es su lugar. Y dije, eso solía molestarme tanto, pero ahora comienzo a recordar, pues con razón, este no es nuestro reino. No somos de este mundo. Ellos han... ¿Por qué las mujeres, nuestras mujeres, no usan su cabello corto y maquillaje y rock and roll y todas estas cosas? Pues la gente va a iglesias ordinarias y cosas, piensa que está bien, porque eso, ellos son americanos, ellos son americanos, tienen un espíritu americano. Nosotros no somos americanos, somos cristianos, vivimos, nuestro espíritu es de otro reino. Si nuestro espíritu fuera de este reino, entonces adoraríamos con estas cosas, entonces adoraríamos todos estos cantos vulgares y adoraríamos todo este rock and roll. Donde quiera esté vuestro corazón, allí están vuestros tesoros. Y nuestros tesoros están en lo alto. Así que, por lo tanto, vamos a un reino. Este no es nuestro hogar. Solo estamos morando aquí, tratando de sacar a otros ciudadanos de la oscuridad. Y vamos a una ciudad, quizás celebramos una campaña a nivel de toda la ciudad, trabajando duro por una semana o 10 días, por un alma preciosa allá afuera. Una, solo una sentada allá afuera. Ustedes pudieran decir, la reunión fue un gran éxito. 5,000 vinieron al altar. Quizás no haya ni uno de ellos salvo, ni uno de ellos. ¿Ven? Y quizás haya, ustedes pudieran pensar allí, solamente 2 personas vinieron al altar, pero uno de ellos podría ser una joya. Nosotros solo estamos pescando con red en el arroyo.
Dios escoge el pez. Él sabe cuál es el pez y cuál no es. Así que, ¿ven? Solo estamos predicando. Y recuerden, ustedes están haciendo lo mismo en este tabernáculo. Pero siempre recuerden esto. Mis ovejas conocen mi voz. Y la voz de Dios es su palabra. Amén. Yo estaba pensando el otro día cómo esta gente que dice que nunca hubo una cierta denominación de iglesias que dice que la sanidad divina no era correcta. Nunca se le dio a nadie un don de sanidad divina, sino a San Pablo o a los apóstoles, a los doce en el aposento alto. A ellos se les dio el don de sanidad divina y eso fue todo, asunto arreglado. Pero vean ustedes, a través de este maravilloso cuadro que el hermano Willy preparó aquí tan maravillosamente para nosotros, ese hilito ha estado a través de las iglesias por todo el camino. Me pregunto qué dice esa misma denominación acerca de la historia de la iglesia, acerca de Ireneo, acerca de San Martín y todos aquellos mártires a través de la edad, por centenares de años después de la muerte de los apóstoles, hablaron en lenguas y sanaron a los enfermos y levantaron a los muertos e hicieron milagros, toda la iglesia. Me pregunto, ¿qué acerca de ellos, si solo fue para los apóstoles? 16. ¿Ven cuán estrecho es? Ellos no tienen entendimiento espiritual, eso es todo. ¿Ven? Ciegos, muertos en pecados y delitos. Pecado significa incredulidad. Cualquier cosa en incredulidad es pecado. Si un hombre tiene un título así de largo y de doctor de divinidad, LL PhD, doctor en filosofía, LLD, doctor en derecho, y dice, no hay tal cosa como sanidad divina o el bautismo del Espíritu Santo. El hombre está muerto en pecado. Él pudiera ser capaz de explicar toda clase de misterios en la Biblia, pero su misma vida, su testimonio, prueba que él está muerto. Él está muerto en pecado y delitos porque es un pecador. Pecado es incredulidad. Cualquiera debería. Pecado no es cometer adulterio y fumar cigarrillos y bailar y comportarse de esa manera. Eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Pero un creyente, no importa si un hombre no toma, no fuma, no hace estas cosas, nunca dijo una mala palabra, guarda todos los 10 mandamientos, él todavía puede ser un negro pecador. ¿Ven? Tan rancio como pudiera ser. Si él niega cualquier cosa del poder de Dios, es un pecador. La palabra pecado es incredulidad. Ahora, ustedes solo averigüen. Vean si eso es correcto o no. Un incrédulo en la palabra de Dios es un pecador. Él no puede entrar en ese reino de los cielos. 17. Ahora, pensé entonces esta mañana proponerme por la voluntad del Señor, por el mandamiento del Espíritu Santo, venir al tabernáculo otra vez y quizás tenerlos a todos ustedes 2 o 3 horas. Pero quiero terminar el libro de del capítulo 4 de Apocalipsis antes de irme. Y ahora espero que esto no sea pesado para ustedes. Espero que sea glorioso para ustedes. Espero que sea algo que les haga bien y les ayude en los días que han de venir más adelante. Y ahora quizás le dije a Billy que viniera aquí esta mañana y repartiera tarjetas de oración si hubiere desconocidos entre nosotros, porque vamos a irnos y no sé cuándo vamos a regresar. Solo Dios sabe eso. Y yo pensé quizás la última reunión, sí. Y cuando él me llamó, entonces como a las 9 y dijo, papá, hay algunas personas allí para que se ore por ellas. Les he preguntado, pero dijo,
son personas que vienen a la iglesia todo el tiempo. 18, yo dije, entonces no repartas ninguna tarjeta de oración, ¿ven? Yo dije, porque esas son personas. Si tenemos oración por los enfermos esta mañana, llamaremos a la gente y oraremos por ellos. Pero yo dije, si son personas que vienen al tabernáculo que conocemos, no, yo quiero algún desconocido. Y él dijo entonces, él salió allí hace unos minutos cuando se encontró conmigo parado allí afuera. Dijo, bueno, repartí algunas tarjetas de oración. Dijo, repartí tarjetas de oración solo a unas cuantas allí adentro. Dijo, usted puede hacer lo que quiera. Yo dije, bueno, veremos cómo se desarrolla el mensaje. Veremos dónde estamos y luego iremos. Él dijo, pues muchas de las personas querían tarjetas de oración, por supuesto, pero dijo, eran personas que están allí en la iglesia. ¿Ven? 19. Bueno, nosotros sabemos que Dios es Dios. Y hermano, las cosas que Él hace, pues el teléfono suena todo el tiempo de personas con diferentes cosas, de cositas pequeñas algunas veces, y cómo Dios contesta la oración. Me pregunto si esa damita o su esposo está aquí de allá de New Albany, que trajeron a ese bebé asfixiado con neumonía la otra noche a mi casa, como a las 12, a la 1, allá. Bien, ¿cómo está el bebé? El hombre en la congregación dice, bien, estupendo, qué bueno, muy bien. Párrafo 20. Déjenme mostrarles, ¿ven? Es algo que no sabrían, que no se publica cuando el Espíritu Santo habla. Fred Sotman, nuestro precioso hermano Fred, lo oí decir amén hace un rato, pero no pude localizarlo. ¿En dónde está? ¿Está aquí? ¿Aquí? ¿Aquí mismo? El hermano Fred Sotman. Y para mostrar cuán sencillo es, él tenía unos amigos que venían, el cual era el hermano Welch Evans. Yo supongo, no sé, ellos tenían un remolque habitable allí. Habían cerrado la puerta con llave y Fred perdió las llaves. Y estaban buscando por todas partes y no podían hallarlas en ninguna parte. Y el hermano Welch venía en camino. Así que llegó el día en que él habría de llegar y cosas. Ellos no podían hallar la llave en ninguna parte, así que él llamó a la casa, dijo, hermano Branham, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde las hallaríamos? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Rosario, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, párrafo 21. Ahora, eso podría dejar perplejos a algunos de ustedes que un hombre haga una pregunta como esa, pero esperen solo un momento. ¿Recuerdan a los hijos de Isaí que buscaban las mulas? Así que si yo tuviera que ofrecer en mi mano, lo llevaría allá y mostraría, preguntaría si lo daría al profeta. Se lo daría al profeta. Quizás él nos diría dónde estaban aquellas mulas. ¿Recuerdan eso? Y mientras él iba caminando por la calle, ellos encontraron al profeta. Él dijo, ¿ustedes están buscando aquellas mulas? Dijo, bueno, regresen a casa. Dijo, ellas ya regresaron. ¿Es correcto eso? Yo oré. Fred fue y recogió las llaves. ¿Lo ven? ¿Ven? Hermano Ed Dalton, ¿dónde está usted? ¿Dónde está Ed Dalton? Sé que él está aquí en alguna parte. Lo vi hace un rato. Oh, allá atrás está. Él me oyó a través del intercomunicador o el sistema de altavoces. La otra noche, una llamada entró y el hermano Ed estaba en un problema serio. Yo quería ayudarlo. No, dijo, solo quiero que usted le pida a Dios.
Le pedí al Señor que lo ayudara y el día siguiente su esposa llamó. Alguien llegó al rescate. Muy bien, es correcto eso, hermano Ed. 22. ¿Ven? Él solo es Dios. Eso es todo. Él solo es Dios. ¿Ven? Él está todo el tiempo, constantemente de un lugar a otro, de un lugar a otro. No importa qué problema sea, Él es Dios. Nosotros no vamos por ahí y nos adaptamos acerca de esas cosas. No debemos hacerlo. Solo no permitan que la mano derecha o la mano izquierda sepa lo que la mano derecha está haciendo. Lo hablamos entre nosotros, pero no anunciamos eso en alguna parte, porque eso es orgullo propio. Como Dios solo podría hacerlo para una persona, Él lo haría para cualquiera que le crea a Él. Es creer, fe. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, sea lo que sea, sus pensamientos, llévenselos a Dios. Él provee todo. ¿No es correcto eso? Así que Él contesta la oración. Él es un Dios, es un Padre que responde la oración. 23. Ahora, así que por lo tanto, yo pensé, terminando en estas últimas reuniones y demás, como estábamos haciendo, que nosotros quizás tendríamos algo de discernimiento a lo último de la reunión, si el Señor quiere, y quizás durante el tiempo de la reunión. Nosotros simplemente no sabemos lo que Él va a hacer. Me gusta de esa manera. No establezcan una cierta cosa, solo permitan que Él haga como Él quiera. Ahora busquen el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y detengan el reloj. Un hombre dice, hermano Bill, sí, sí, hermano. El hermano comienza a testificar, espacio en blanco. Ciertamente creo eso, sin lugar a dudas, creo eso. Párrafo 24. Aquí el hermano Wells Evans, pienso que es él sentado allá atrás. Permítame, mientras abrimos en Apocalipsis 4, aquí no hace mucho todos ustedes oyeron y leyeron en los periódicos acerca de esta banda en Louisville que se roba estos carros. Los llevan a alguna parte en Kentucky muy rápido, y en Kentucky uno ni siquiera tiene que tener un título de propiedad del vehículo. Ellos se hacen uno en Kentucky, así que uno solo, lo único que tiene que hacer es llevarlo allá y venderlo. Así que ellos toman estos carros y los meten y los pintan de nuevo. Y sacan esos carros y los venden. Y todo lo que usted tiene que tener es el número del motor y ellos le hacen un título. Así que ellos solo toman el carro de la calle y se lo llevan muy rápido y lo meten en algún taller, en alguna parte. Cambian toda la cosa por completo, ¿ven? Y lo pintan de nuevo y todo, lo sacan y lo venden. Hay un crimen organizado de eso, especialmente por todos los Estados Unidos. Y gran parte de eso está en Kentucky. Leí un artículo en el periódico aquí no hace mucho acerca de eso. 25. Pues el precioso hermano Evans, grande y de buen corazón, y su familia manejan hasta aquí desde Macon, Georgia, cada domingo para escuchar el Evangelio. Y oh, qué leales y qué verdaderos amigos. Luego él va allá a la cafetería de Miller, donde no estoy haciendo propaganda para Miller, pero ciertamente pienso que ellos tienen la mejor comida en Kentucky, en Louisville, Kentucky. De todas maneras, hasta donde ahora, no me refiero a los hogares particulares donde he comido allá ahora. Yo me refiero a, ustedes saben, afuera. Y yo como allí también puedo alimentar a mi familia. Allí más barato que lo que la puedo alimentar en casa. Eso es correcto. Así que entro allá. Y así que el hermano Evan entra y se consigue algo para comer y estaciona su carro allí afuera. Cuando él sale con toda su ropa y la familia y todos ellos, él no tenía ningún carro ni nada. Todo había desaparecido. Pues el pobre hombre, el hermano Evans, es un hombre como todos nosotros. Él tiene un pequeño negocio allá y trabaja en carros. Compra carros destrozados y los arregla. Es un hombre pobre. Y gasta su dinero en venir aquí porque él cree en este tipo de evangelio. Estoy orando que Dios les envíe un mensajero allá en alguna parte para ayudarlos en esa región. Párrafo 26.
Ahora, el hermano Evans vino, así que él no sabía qué hacer. Él había notificado a la policía y no pudieron hallarlo. Así que vino a casa y él y el hermano Fred y demás. Nos sentamos en el cuarto y hablamos sobre eso. Yo dije, ahora lo hacemos de esa manera. Nos sentamos en el cuarto, averiguamos lo que sucede y luego nos acercamos a Dios. Así que cuando le pedimos al Señor que hiciera regresar al hombre que tenía el carro, hacerlo dar vuelta y enviarlo de regreso donde quiera que estuviese. Usualmente ellos los llevan allá alrededor de Bowens Green o alguna parte. Los sacan de aquí, de la zona de peligro, ven ustedes, para que pudieran, hasta que los pintan de nuevo y los arreglen. Este era un carro bonito, pienso que era una camioneta. ¿Es correcto eso, hermano Evan? Era una camioneta, 27. Así que lo que pasó, nos arrodillamos y oramos. Y el Señor nos dio testimonio, todo estaba bien, todo estaba bien. Así que entonces el poder del Señor entró con nosotros. El hermano Evan sale y se pone en marcha, guiado para ir por cierto camino. Él regresó aquí mismo, a Jeffersonville. El carro fue robado en el Ville. Aquí estaba su carro, estacionado allí, con más o menos suficiente gasolina para sacarlos a todos de allá. Y lo llevaron bastante cerca de Bowen Green y regresaron. Ellos salieron del carro, pararon el carro, dejaron la llave en él. Se fueron caminando y lo dejaron estacionado allí, aquí mismo en Jeffersonville, donde él podría hallarlo. No en Louisville, aquí en Jeffersonville. Lo trajeron de regreso. Ustedes saben, el Señor puede hacer que los pájaros le obedezcan. Él puede hacer que el hombre le obedezca. Él puede hacer que su enemigo le obedezca. Él, sí, Señor, Él es Dios. Aquí estaba su carro sin que le faltara una sola cosa, solo como medio tanque de gasolina donde él casi había llegado a Bowling Green. Y el Espíritu Santo debe haber dicho, da la vuelta. Regresa ya y lleva ese carro a Jeffersonville. Estaciónalo aquí mismo en la calle. Estaciónalo aquí mismo, porque voy a enviarlo exactamente por este camino y por este camino para que lo encuentre. ¿Es correcto eso, hermano Wells? Eso es correcto. Párrafo 28. Él es Dios. Él contesta la oración, hermano Roy. Él solo. Esa es, hermano Slaughter. Esa es exactamente la misma cosa. Él sanó a su perrito y sé que Él sana. Él contesta la oración. Él aún hace milagros. Él todavía es Dios. Él va, siempre fue Dios. Él siempre será Dios. Amén. Él es Dios sobre el tejado. ¿Qué es eso que el hermano canta aquí en la iglesia? Dios en la cocina. Dios allí en la granja. Dios en el automóvil. Él es Dios en todas partes. Todo Él es Dios, hasta la médula, Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Empezaríamos a predicar después de un rato y nunca entraríamos en esta lección. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. 29. Misericordioso Padre Celestial, estamos tan encariñados de tu santa palabra al grado que nuestros corazones arden dentro de nosotros. Cuando sabemos que tu Espíritu desciende entre nosotros y allí nos habla, nuestros corazones extienden la mano y lo toman. Y nosotros simplemente nos sentimos tan bien con eso, Señor, y saber que en esta hora oscura, donde hay tanta confusión, como dijo el profeta, en los últimos días vendrá un hambre, algo por el estilo, no de pan ni de agua, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y los hombres viajarían del este al oeste, del norte y del sur, buscando encontrar la verdadera palabra de Dios. Palabra. ¿Qué es la palabra? Jesús es la palabra. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Para ver la manifestación de la verdadera palabra de Dios hecha manifiesta, según las Escrituras, y cumplida. Que, como la gente viajaría y buscaría y fallaría en hallarla. Oh Dios, estamos tan contentos de que lo hallamos a Él. Hace años, precioso a nuestro corazón. Y ver que no estamos confundidos ni un poquito. Párrafo 30. Oh Dios, tú dijiste, los que conocen a su Dios actuarán en aquel día. Y aquí estamos en los últimos días.
viendo todas las cosas que Jesús dijo que sucederían, siendo manifestadas entre nosotros, las mismas señales, maravillas, milagros, hechos, haciéndolo de la misma manera que Él lo hizo, como Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Señor, tú permítenos, por el Espíritu Santo, extender a mano a esa palabra y tomar esas cosas verdaderas y relacionarlas al Calvario por medio de la palabra y ver que en Él tenemos la plenitud y las riquezas y las bendiciones y la gloria y todo va a Él, que es el y todo va a Él, que es el digno, que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y Él mismo se sentó en Él, porque fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros hablamos de Él esta mañana. Padre, rogamos que tú bendigas nuestros corazones. Deja que su Espíritu se mueva entre nosotros y nos bendiga y enriquezca nuestra experiencia y sane las enfermedades entre nosotros y nos dé gracia vencedora. Dios, mientras yo salgo más allá en los campos para hacer frente al enemigo, que pueda darme cuenta que estoy guarnecido cada hora por la oración, o como dependo de esa guarnición, el enemigo aproximándose, pero sé que la guarnición se sostiene porque madres y padres y muchachos y muchachas, cristianos nacidos de nuevo, con experiencia, personas que van con destino al cielo, están de rodillas orando. Oh Dios, da liberación. Padre, rogamos que tú nos permitas salir a las líneas del enemigo allá afuera y conquistemos toda alma preciosa que está esperando. Hazlo, Señor. Sácalos de la oscuridad a la luz, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos, párrafo 31, dice, ahora en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis terminamos el capítulo 3 y seamos algo reverentes y trataré de no retenernos mucho tiempo, pero en este tercer capítulo, la iglesia subió como un tipo cuando Juan fue levantado. La iglesia subió y desde ese tiempo en adelante está tratando con Israel hasta la venida de nuevo. ¿No ven cómo es la gente hoy? ¿Cómo dicen? Algo grande va a sacudir al mundo entero y todo. Eso no es escritural. No, señor. La siguiente cosa en orden es la partida de la iglesia. Lean en las edades de la iglesia. ¿Ven ustedes qué? 32. Ahora, estas otras cosas que han de tomar lugar es durante el tiempo de la ceremonia de las bodas cuando la iglesia está en la gloria. Dios vuelve con grandes maravillas que realizar milagros internacionales y cosas por medio de los judíos. No va a la iglesia en lo absoluto. En el capítulo 3 termina la edad de la iglesia. Eso es correcto. Y la edad de la iglesia termina con una minoría tan pequeña que hallamos. Solo escuchen aquí. Yo leí esto otra vez esta mañana, casi me hizo pedazos. El lugar y la actitud de Cristo al final de la edad de la iglesia, que se encuentra desde el versículo 20 al versículo 22 de Apocalipsis 3. Piensen, Cristo, al final, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él al final de la edad de la iglesia? Afuera de su iglesia, empujado fuera por denominaciones y credos. ¿Cuál es su actitud? Tratando de entrar de nuevo. Esa es una condición lamentable. Párrafo 33. Entonces nos damos cuenta aquí, después de estas cosas, Él oyó una voz. Estaba hablándole. Que estaba el Espíritu dejó la tierra. Después de estas cosas, comienza el capítulo 1 o versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1.
después de que la iglesia se ha ido. Entonces una puerta fue abierta. Y pasamos por todo eso y encontramos que ese era Cristo, era la puerta. Y la misma voz que andaba en medio de los siete candeleros de oro era también la misma voz que él oyó en el cielo, diciendo, ¡sube acá! Juan subió. Eso representó a la iglesia yéndose en el rapto. Juan subió en el espíritu. Fue arrebatado al cielo y vio anticipadamente todas las cosas que Dios prometió y les dijo a los discípulos, ¿qué a ustedes si Él queda hasta que yo venga? Él vio la venida del Señor y ¿qué iba a suceder? Él vio en la tierra lo que iba a suceder sobre la tierra hasta el rapto de la iglesia y fue arrebatado y se lo mostró todo aún pasando el milenio. ¡Oh, no ese es maravilloso! Párrafo 34. Ahora lo dejamos el domingo pasado en el capítulo 4 y el versículo 4. Y en derredor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, averigüemos que estos eran ancianos. Un anciano nunca se aplica a un ángel o a cualquier ser. Es un ser humano redimido. ¡Ancianos! Porque ellos, tronos, coronas, dominios, nunca se refieren a ángeles. Pero las coronas y tronos, etcétera, pertenecen a seres humanos. Y estos ancianos estaban coronados y vestidos y sentados sobre tronos. Y los hallamos en otras partes de la Escritura que ellos eran los 12 apóstoles y eran los 12 patriarcas, 24. De ellos, que quiere decir 24, 12 apóstoles, 12 patriarcas. 35 el párrafo. Y averiguamos que aún la ciudad que desciende de Dios del cielo, después de que la tierra es hecha a explotar y está toda hecha a pedazos y no queda nada sobre la tierra sino cenizas volcánicas, eso es todo lo que va a quedar. El mar ya no existirá más. El mar se secará. Como yo le estaba hablando anoche a alguien o ayer en alguna parte, la tierra una vez estaba así, recta, alrededor del sol. El mismo calor por todas partes, de arriba a abajo. Allá en los bancos de hielo británicos, ustedes pueden abrir con explosivos 500 pies, como 152 metros, y hallar palmeras. Vino repentinamente, las congeló como la refrigeración ahora, como la deshidratación y demás, y sus refrigeradores y congeladores que guardan frescas y cosas por años y años y años venideros. ¿Ven? Esa es la misma manera en que fue en ese tiempo. Amén. Rápidamente vino una destrucción antidiluviana e inundó toda la tierra. Y cuando lo hizo, poderes atómicos la hicieron salirse fuera de sus órbitas, sacudiéndola. Y se congeló y allí quedó. ¿Ven? Excaven y ustedes pueden hallarlas allá alrededor de las zonas árticas y cosas, palmeras y demás. Mostró que una vez estuvo habitada, bellamente establecida, pero ahora está hecha hacia atrás por la sacudida. 36. Ahora, donde yo pienso que Dios obtuvo esa agua, donde el Génesis empieza, Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el agua estaba sobre el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dijo, sea la luz. Dios separó entonces la tierra y el agua, lo cual hizo la tierra. Pero toda la tierra estaba cubierta. Ahora lo que Él hizo, Él solo, a través de la atmósfera, Él solo, atmósfera, es las atmósferas están llenas con hidrógeno y oxígeno y demás. Entonces Él solo la levantó de la tierra y la separó. No había mar en la tierra entonces. Dios regaba la tierra, ni siquiera caía la lluvia. Él la regaba a través de manantiales y cosas, irrigación. Entonces cuando Él, lo único que Él hizo entonces,
cuando el hombre la sacó de su órbita por medio de explosiones hacia un lado, ¿qué sucedió? La arrojó hacia atrás en el calor aquí abajo y el frío allá arriba. Y el calor y el frío, ¿qué acumulan? Siéntanlo aquí en esas ventanas ahora mismo, caliente aquí adentro y frío afuera. ¿Ven el sudor? Y la lluvia no es nada más que sudor, transpiración. Y el agua es cenizas. Y así que entonces cuando, párrafo 37, me gusta ese canto. Tú pusiste tu mano, precioso Señor, sobre las praderas. Pusiste tus maravillosas manos sobre el campo, Señor. Tú derramaste la fuente, levantaste la montaña. Oh, Señor, mantén tu preciosa mano sobre mí. Tú hiciste las nubes, formaste las nubes que hicieron la lluvia. De la lluvia hiciste del mar trajiste las nubes para darnos vida abundantemente. Tú sostienes la tierra y los cielos bajo tu mandato, Señor. Oh, por favor, mantén tu preciosa mano sobre mí. Oh, cuán grande. Sí, el Dios de los cielos. Párrafo 38. Entonces, en este gran tiempo, está inclinada hacia atrás, así ahora. Y él nos hizo una promesa. No más agua, sino fuego esta vez. En vez de arrojarla, ellos arrojaron a la tierra, alejándola del sol, por supuesto, se enfrió. Si ustedes la arrojan al sol, se quemará. Y así como él la destruyó con agua y puso el arco iris en el cielo, él ya no lo haría. Ahora, él dio una promesa que él la quemaría. Así que allí uno llega donde el pecado y todo clamor y toda inmundicia. Párrafo 39. Y no hace mucho tiempo yo cabalgaba por las praderas. Cuando era un muchachito solía pensar, tomaba mis libros de historia y geografía y pensaba en las grandes llanuras del oeste. Algún día, dije, viviré allí pacífica y tranquilamente donde no hay pecado y vagaré por los campos y cazaré como los indios. Y yo viviré allí una vida pacífica todos los días de mi vida. Pero ahora es el hombre blanco ha estado allí y donde el hombre blanco va, el pecado está con él. Él es más grande asesino y homicida de toda la gente en la tierra, es el hombre blanco. Él es el renegado de todos los colores. Párrafo 40, por último. Aquí no hace mucho en el periódico, el hermano Tom, aquí de África, vi un artículo en el periódico hace 2 semanas, creo que fue, y él dijo, ellos dijeron, si a los americanos todavía se les permite ir a África, de aquí a 10 años el gran león africano se habrá extinguido completamente. Los elefantes, los renegados disparan donde quiera que puedan. Una foto de 2 machos grandes tratando de apoyar a un macho herido. Parecía que lágrimas corrían de sus ojos. Ellos no querían eran machos que querían que las hembras murieran. Y cada uno sosteniéndolo por su lado. Así para evitar que ella cayera al suelo, hecha pedazos a balazos. Un hombre que le disparará a cualquier cosa de esa manera no merece tener un arma en su mano. Eso es correcto. Ustedes no tienen suficiente sentido común para manejar. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, capítulo Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, publicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Apocalipsis capítulo 4, parte 3, párrafo 41. Ahora, hace un par de años, tratando de conducir una manada de alces hacia mi buen amigo, el hermano Roy Robertson, y demás allá atrás, donde yo servía de guía allá en Colorado, sabía que teníamos una buena manada, Jeff, y yo los tuvimos allá arriba por años y años, cerca de 80 cabezas de alces. Y yo oí que ellos dejaron que algunos de estos tipos de oficina de Denver fueran allá con estas blusas, pantalones puestos, pantalones con encajes. ¿Esos son cazadores?
¿Ah? Ahí llegaron ellos allá arriba, un montón, en jeep y cosas como esas. Entraron en nuestro territorio allá. Y yo estaba arreando estos alces a través de la montaña detrás de ellos, como a una milla o dos. Y ellos iban siendo conducidos. Uno tiene que mantenerlos dispersados, los grandes y viejos machos y cosas. Si no lo hace, uno divide su manada. Son como criar ganado o cualquier cosa. Los animales salvajes debieran ser lo mismo para nosotros. No es un blanco. Si ustedes quieren tirar al blanco, ellos tienen un campo de tiro aquí en donde disparar. Eso es correcto. Es una desgracia hacer una matanza de las cosas de esa manera. Es pecaminoso. Es impío. 42. Y conté 123 disparos como de ametralladoras disparando desde sus hombros. Y a la mañana siguiente, el hermano Banks Wood, aquí conmigo, subimos a la montaña y yo conté 19 lechos sangrientos. No sabían nada acerca de cazar. Si ustedes les disparan a un animal grande de esa manera, ustedes quizás lo hieran suficientemente profundo para matarlo. Ellos se dieron rienda suelta. Bam, 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 disparándole a uno luego de al otro. Pues ellos morirán. ¿Y qué va? Después de que la fiebre se establece en ellos, si uno los hallara, no sirven para nada. Se descomponen inmediatamente. Y los que se alimentan de carroña, coyotes y cosas, se los comen. 19 lechos sangrientos, machos grandes, pezuñas así de gruesas, y sangre saliendo a chorros a 2 pies de distancia de donde había sido perforado de esa manera con esas armas. No deberían permitirle a un renegado como este tener un arma en su mano. Eso es correcto. Él no tiene el sentido común para manejar un arma. Oh, es tremendo, pecaminoso hacerlo de esa manera. 43. Eso es horrible. Pero eso es el americano. Canadá, ustedes, gente preciosa de Canadá. Si América sigue adelante, Canadá va a ser tan vil como América. Después de un rato, acérquense a las fronteras de Canadá en cualquier parte. Ustedes tienen esa atmósfera americana. Esta América es la prostituta de las naciones. Eso es exactamente lo que ella es. Y ella va a ser peor que nunca ahora. Ella está llegando a su fin. La Biblia habla de su funesto destino. Dice cómo va a ser ella. América, vil, podrida, inmunda, buena para nada. Eso es exactamente correcto. Ella ha sido una gran nación. Ella ha llevado el mensaje del Evangelio. ¿Qué la hace ser como ella es? Porque ella ha rechazado el mensaje del Evangelio. Rechazó la verdad. Ella es horrible. Su merecido viene en camino. No se preocupen. Lo vi en la visión como, así dice el Señor, viene en camino. Ella va a pagar por sus pecados. Allá cuando América era América, ella era una gran nación, la más grande que el mundo conoció alguna vez desde Israel, fue América. Pero ella sí que se ha contaminado a sí misma ahora. Ella ha rechazado el mensaje. Ella no tomó nada, sino solo... Ahora ella misma se... Ustedes pueden ver en dónde está ella ahora. Todos saben eso. En la última elección muestra dónde está su posición espiritual. Ajá. Ella no sabe. 44. Ahora... Estos ancianos sentados sobre el trono con su corona. Ahora, el versículo 5. Vamos a empezar. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas con fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Oh, yo amo esto. ¿Y ustedes? Oh, yo siento como que mi saco me queda. Ustedes saben, yo solo cuando...
quiero decir, una saco espiritual, por supuesto, ustedes saben muy bien, del trono. Hablemos de este trono ahora por unos cuantos minutos. Este no era un trono de misericordia. El trono de la misericordia ha terminado. Ya no hay misericordia. Está sin misericordia. ¿Cómo va el tribunal a ser el tribunal de Cristo? El tribunal, el juicio del trono blanco. ¿Va a haber misericordia entonces? No hay ni una pizca de misericordia para ser dada. En el trono de juicio, ustedes podrían gritar misericordia hasta que ya no pudieran gritar más. Y daría lo mismo que vayan a gritar al aire en alguna parte, porque ya no hay misericordia. 45. Hoy es el día de misericordia. Amén. Ahora, volvamos aquí al Antiguo Testamento solo un poquito y averigüemos qué es misericordia. Volvamos y veamos qué le sucedió a este trono. Este trono, por supuesto, es el tribunal. Y hoy la razón de que hay misericordia es porque el propiciatorio está rociado con una expiación, sangre. Y mientras haya sangre sobre el tribunal, entonces ya no es juicio, es misericordia. Porque algo murió para detener el juicio. ¿Sí lo ven? Digan amén. La congregación dice amén. Mientras haya sangre sobre el propiciatorio, mostró que algo murió para detener el juicio. Pero cuando la iglesia es raptada, el propiciatorio llega a ser un tribunal. 46. Allá en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, aquí también, y el santuario. Eso es donde el jurado en el santuario, el juez, en el tribunal, en el santuario. Ahora, ese tribunal y el santuario llegó a estar lleno de humo. ¿Qué era eso? Como el monte Sinaí, juicio. La misericordia había dejado el trono de Dios. Dios va a juzgar al mundo sin misericordia. ¿Cuántos saben eso? Él solo va a reconocer una cosa en aquel día. ¿Qué es? Sangre. Eso es lo único que aplacó a un Dios enojado. 47. Adán y Eva hicieron tan buenos delantales como cualquier metodista, bautista, presbiteriano o pentecostal pudiera hacerlo. Cubrió su desnudez, pero Dios podía ver a través de eso. Así que él mató algo y tomó las pieles muertas de él, las pieles del animal muerto y lo cubrió. Sangre tenía que tomar su lugar. Eso detuvo su ira. Él vio la sangre y retrocedió de ella, porque algo había derramado su vida. ¡Oh, Dios! Piénsenlo. Lo único que hará retroceder a Dios es sangre. Y solo hay una sangre ante la cual Él retrocederá, y ese es su propio Hijo. ¿Amén? Cuando Él vea que es la sangre de su propio Hijo, Él retrocederá, porque ese es el don que Dios le ha dado a su Hijo para redimir a aquellos a quienes Él antes conoció. Y eso hace retroceder a Dios de su juicio. Pero cuando esa sangre es quitada, entonces todo lo que fue conocido antes ha sido llamado dentro del precioso cuerpo. Su iglesia ha sido preparada y arrebatada. Entonces la ira de Dios está sobre la gente. 48. Oh, hermano, ¿nunca quiera usted pararse allí? Permítanme pararme delante de una ametralladora. Permítanme ser cortado en pedazos. Permítanme ser aserrado pulgada por pulgada. Permitan que suceda cualquier cosa, como el juramento de los caballeros de Colón. Permítanles abrir mi barriga y quemar azufre y todo lo demás en mí, y que mis brazos y piernas sean cortados, cualquier cosa que sea,
pero nunca permitan que me pare ante ese juicio del trono blanco delante de Dios. Oh, permítanme llevar este pequeño trono aquí delante del propiciatorio de Cristo y aceptar su sangre. Nada en mis brazos traigo, Señor. Ningún otro manantial conozco. Solo de Jesús la sangre. Eso es todo lo que sé. Esta es toda mi esperanza y apoyo. Solo de Jesús la sangre. 49. Con razón, Eddie Pruitt rechazaron su canto. Cuando él era un cristiano fiel, ellos no querían comprar sus cantos. Un día él dijo, yo escribiré uno y algún día que ellos van a recibir. Y la gente estaba queriendo algo más moderno en los cantos religiosos. Un día allí el Espíritu Santo lo tomó y él agarró la pluma y escribió, aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Dejen que los ángeles postrados caigan. Traigan la diadema real y corónenlo, Señor de señores, porque en Cristo la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. Sea la iglesia, sea amigo, sea enemigo, sea nación, sea en riqueza, sea pobreza, sea bueno o sea lo que sea. Todos los otros terrenos son arena movediza. Esa es la única cosa. Finalmente va a desaparecer. Pero, Cristo, esa roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Tengan eso en mente. Párrafo 50. Fíjense. Vamos al Levítico 16. Y leamos en la parte de atrás. Bien atrás, en la parte de atrás de la Biblia, ahora, en las leyes levíticas, y veamos aquí en Levíticas, Levítico el capítulo 16, y comencemos con el versículo 14 del capítulo 16. Oh, me gusta tomarme mi tiempo en estas cosas, sacarlas a luz. Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, sobre el propiciatorio. Observe, vamos a entrar en esto después de un rato. Al lado oriental. No olviden esa palabra. Al lado oriental. ¿De dónde va a venir Jesús? Del este, en una nube de gloria. ¿Dónde sale el S-O-L? En el este. ¿Dónde va a salir el H-I-J-O? En el inglés, las palabras sol e hijo suenan igual y casi se escriben igual. En el este. ¿Dónde estaba colocado el propiciatorio? Hacia el este. ¿Por qué los tengo a todos ustedes sentados de esta manera hacia el este? Porque el altar está hacia el este. Los veremos después de un rato. Lo veremos después de un rato. Cuán hermosamente voy a dibujarlo. Le pedí a cuantos pude que trajeran papeles y demás para dibujar estos mapas en unos minutos. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, párrafo 51. La rociará al lado oriental hacia el propiciatorio. Repartirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Oh, ¿no es hermoso eso? 7 veces hacia el este. ¿Qué es? Las 7 edades de la iglesia serán cubiertas por la sangre. Aleluya. La sangre de Jesucristo es tan suficiente ayer, hoy y por los siglos. Y para cada edad, para salvar a todo pecador, sanar a toda persona enferma,
traer todo milagro, toda señal a cumplimiento. 7 veces. Allá muy atrás en el Antiguo Testamento, 1490 años antes de que Cristo viniera. Piénsenlo. Símbolo, 7 veces. Después degollará el macho cabrío, expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre con él tras el velo para hacer con la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus delitos y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, que está en medio de sus impurezas. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Dónde están ellos ahora? Y allí dentro del arca estaba ¿la qué? La ley. Y la ley quebrantar un mandamiento era morir sin misericordia. Pero siendo que uno podía recibir misericordia, la sangre tenía que estar sobre el altar. Ellos rocían el propiciatorio. Y el propiciatorio es el altar donde uno se arrodilla y pide misericordia. Lejos esté de nosotros que lo quitemos alguna vez de nuestras iglesias. El altar antiguo donde el hombre puede arrodillarse y clamar a Dios por misericordia. Y la misericordia es rica y está fluyendo libremente de la sangre del Señor Jesús. Ahora también esa es la misericordia. Eso es el propiciatorio. 52. Pero ustedes se dan cuenta aquí que no era un propiciatorio porque habían relámpagos y truenos y voces. No hay relámpagos y truenos en la misericordia. Eso es juicio. Vayamos a Éxodo, el capítulo 19 de Éxodo y el versículo 16. Éxodo, el capítulo 19 de Éxodo, y comencemos con el versículo 16. Aconteció, escuchen lo que cuando Dios subió al monte Sinaí. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron trueno, relámpago y espesa nube sobre la montaña y sonido de una bocina. La Biblia en inglés dice trompeta en vez de bocina. Muy fuerte. ¿Qué es la voz de la trompeta? El arcángel. Y se estremeció. Escuchen. Se estremeció todo el pueblo. Estaba en el campamento. Juicio. Uy. Ellos habían marchado hasta allí y Dios les había dado gracia para viajar. Pero ellos habían exigido una ley. Ellos. Dios quería que ellos fueran interdenominacionales. Ellos querían hacer una denominación de eso, algo sobre lo cual pudieran discutir en vez de solamente seguir a Dios y vivir bajo su jurisdicción, bajo su poder. La gracia había provisto un profeta, la gracia había provisto una expiación, un cordero. La gracia había provisto todas estas cosas y sin embargo ellos querían juicio. Ellos querían algo que pudieran hacer. Dios dijo, reúnelos. Les permitiré saber lo que es. Yo les mostraré lo que es. Lean. Escuchen. Y la voz de la trompeta llegó a ser más y más fuerte hasta que sacudió la tierra. ¿Ven ustedes lo que es el juicio? Yo no quiero eso. Denme misericordia. El hermano Fred, hermano Branham. Si le pide al hermano Branham su última referencia de la Escritura. Esa fue Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 16, hermano Fred. Éxodo 19, 16, 53. Ahora fíjense en el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Oh, hermano, quiero recibirlo en paz. No así. Y se detuvieron al pie de la montaña, muy lejos. Recuerden, esa montaña tenía líneas dibujadas alrededor de ella. Aún si una vaca tocaba esa montaña, tenía que morir allí mismo. No podía entrar en la presencia de Dios. Y Dios, y Moisés sacó al pueblo. Ahora, el versículo 18, el siguiente versículo. Todo el monte Sinaí humeaba.
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, humeando y ardiendo como un horno. ¿Cómo descendió él? No en su gloria sequina, sino en la ira de sus juicios. Y el humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña se estremecía en gran manera. Hermano, yo no quiero estar allí. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés habló, y Dios le respondía con voz tronante. Moisés habló, no el pueblo. Ellos estaban temblando en gran manera. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre de la montaña, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 54. Gente se sienta en la parte trasera de la iglesia y se ríe de alguien que está hablando en lengua o danzando en el Espíritu. Perdidos, blasfemaron al Espíritu Santo, sellados para siempre. Al que hable una palabra contra el Espíritu Santo, nunca le será perdonado en este siglo, ni en el venidero. No vean eso, apártense de eso, o de lo contrario, acéptenlo. Es mejor que dejemos esa escritura. Sigan leyéndola. El resto de ella, vean lo que Dios dijo. Y el pueblo dijo, oh Moisés, habla tú, ya no permitas que Dios hable. Deseamos ahora no haber pedido esto, ¿ven? Que tú nos hables, Moisés. Si Dios habla, todos nosotros moriremos. ¿Ven? Dios había hecho una expiación. 55. Ahora, la voz del trono. Fíjense en este trono. Delante del trono estaban las siete estrellas. La voz de las estrellas. Voces. ¿Ven ustedes? Había más aquí en Apocalipsis 4 o 5 encontramos. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. No una voz, voces, plural. ¿Qué era? Dios hablándole a la iglesia, reflejándose a sí mismo a través de los siete espíritus. Cuando el verdadero ungido de Dios habla, es la voz de Dios. El rechazarlo es quitar el candelero, ¿ven? Voces, la voz de las siete edades de la iglesia, aquí en la esquina. Las voces hablando con truenos y relámpagos. 56. Hoy en día ellos son de esta manera. Bueno, no creemos en decir infierno en el púlpito. Oh, misericordia. Necesitamos hombres de Dios, hombres que no se contengan. Ahora, no todos pueden ser predicadores, pero usted tiene una voz. Y si usted no puede predicarle a la gente un sermón, si usted es un predicador, usted está llamado al púlpito a predicar. Si usted no lo es, usted aún es un predicador. Pero vívale al pueblo un sermón. Que su sermón sea vivido y es la voz de Dios que le traerá reproche a aquellos que lo rechazan. Ellos dirán, nadie puede señalar con su dedo la vida de él o de ella. Ellos son dulces viviendo. Ellos, si alguna vez hubo un hombre de Dios, es ese hombre o esa mujer, ¿ve? Viva sus sermones. No trate de predicarle si usted no es llamado para ser predicador. No va a confundir, se va a confundir todo. De todas maneras, y a enredarse, y usted va a enredar al pueblo. Usted no sabrá, pues usted los arruinará a ellos y también a usted mismo. Solo viva su sermón. El predicador es llamado a predicar el suyo y a vivirlo también. Si no puede vivirlo, entonces deje de predicarlo. Pero usted debe de vivir sus sermones. 57. Muy bien, aquí había voces. Oh, cómo necesitamos en Jeffersonville miles de voces vividas. El trueno de Dios tronando en dulzura y santidad, pureza. Vidas inmaculadas caminando alrededor en la tierra hoy, sin una mancha. Sí, Señor, cristianos verdaderos. Esos son truenos contra el enemigo. Al diablo no le importa qué tan fuerte pueda usted gritar. Al diablo no le importa cuánto pueda usted brincar o cuánto pueda usted hacer esto o gritar. Pero lo que lastima al diablo
es ver esa vida santificada y santa, consagrada a Dios. Díganle cualquier cosa, llámenlo cualquier cosa. Es tan dulce como puede ser y sigue adelante. Hoy. Si él pudiera predicar como un Billy Graham o un Oral Roberts o alguien, un gran orador influyente, él sería, oh no. Algunas veces el diablo se ríe de eso. Él no le presta ninguna atención a eso de ninguna manera. Ustedes obtengan toda la teología, teología que quieran y todo el entrenamiento del seminario. Y el diablo solo se sienta atrás y se ríe de eso. Pero cuando ve esa vida, 58, miren a esos discípulos allí abajo. Ese niño maniático en ese día con epilepsia diciendo, sal de él, diablo, sal de él, diablo, sal de él, diablo. El diablo sentado allí dijo, ahora, ¿no están haciendo una vergüenza de ustedes mismos? Ahora, ¿ven ustedes lo que están haciendo? Jesús le dijo, él los comisionó que fueran a echarme fuera. Ni uno de ustedes puede hacerlo. Pero hermano, cuando ellos lo vieron a él venir, uno que venía caminando discretamente, oh hermano, él no tuvo que decir nada. Ese diablo ya estaba muerto de miedo en ese momento. Él sabía que tenía que irse, sí, porque allí venía una vida, no solamente un sermón, sino una vida. Dijo, sal de él. Oh hermano, eso lo hizo discretamente, sin duda. Él sabía lo que estaba haciendo. 59. Ahora, voces. Las voces de las siete trompetas o voces de las siete estrellas, siete mensajeros, pero ahora observen aquí. Y delante del trono, siete lámparas, las cuales son los siete espíritus de Dios. Siete lámparas. Dibujemos un poquito aquí. El trono, el lugar santo, la congregación. Aquí estaban. Una, dos. Siete estrellas, siete lámparas, siete mensajeros, siete espíritus. No queriendo decir en absoluto que Dios está en siete espíritus, sino siete manifestaciones del mismo Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en el trono, brillando en cada edad de la iglesia. Esta edad de la iglesia está reflejando de esta manera las voces de Dios. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿ven? Siete habían, siete voces y siete lámparas encendidas, siete espíritus, las cuales son los siete espíritus de Dios, párrafo 60. ¿Recuerdan que hace un par de domingos entramos en eso, el gran diamante? Pero es cortado en muchas diferentes maneras para reflejar el fuego y las luces de él. Esa es la manera. Jesucristo es el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 1. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿cuándo fue creado Dios? Él es el principio de la creación de Dios y Dios es eterno. ¿Es correcto eso? Pero cuando Dios fue creado, cuando un pequeño bebé que fue concebido en el vientre de una madre, una virgen, ella comenzó a desarrollar estas células dentro de ella para dar a luz este pequeño bebé. Ese fue el principio de la creación de Dios, porque Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros, el principio de la creación de Dios. Entonces, en esa gran joya que vino del polvo, porque él fue hecho del polvo, ¿es correcto eso? Él comió alimentos como yo, comió alimentos como ustedes lo hacen, lo cual el polvo del cuerpo, él llegó a ser calcio, potasa, petróleo, luz cósmica, pero en él moraba la luz eterna. Con razón los magos le dijeron a la estrella, guíanos a tu luz perfecta. Ellos solo estaban reflejando la luz de una luz perfecta, y allí estaba él, la luz perfecta de Dios, el principio de la creación de Dios. Ahora, allí adentro estaba él. Amén, hermano, Dios les bendiga.
Amén, hermana Rosalía. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos, párrafo 61, dice: ¿Cómo pudo él reflejarse a sí mismo de nuevo a sus estrellas de la tierra, después de que los magos vinieron a él en el cielo, y ellos llegaron a ser espíritus ministradores aquí en la tierra? El herido fue el gran diamante cortado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estaba haciendo? Reflejando. Cualquier hombre que afirma ser un siervo de Dios, que niega la sanidad divina y su poder, no está recibiendo su luz de ese diamante, no está recibiendo su luz de ese trono, porque lo está reflejando a él mismo ayer, hoy y por los siglos, en las siete estrellas y las siete edades de la iglesia. Párrafo 62. ¡Oh, alabado sea Dios! Supongo que es apropiado que un ministro adore a Dios desde el púlpito con acción de gracias, de alabanza y honor y poder. ¡Oh, cuán real! ¿Cómo estremece mi alma al grado que siento que podría gritar y correr y saltar tan alto como pudiera saltar, porque hay algo dentro de mí que me cambió de lo que yo era? No soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser, pero sé que he sido cambiado de lo que solía ser. Algo ha sucedido, algo tomó lugar. Y pararme aquí y ver esta palabra eterna que ha soportado toda tormenta. Cuando ellos trataron de quemar las Biblias y todo, sin embargo, siguió adelante porque ella dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. 63. Aquí, cerca de Chicago ahora, y una Biblia está sobre un púlpito de una iglesia, hace mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Un misionero tuvo, un hombre fue convertido y quería darle a este misionero una Biblia. Dijo, no puedo darle esta, mi madre me dio esta. Dijo, cuando llegue a casa le enviaré una. Él emprendió el regreso cruzando el mar y un submarino alemán voló totalmente el barco. Nunca hallaron ni un pedazo de él. Y 2 años más tarde, muy lejos en la costa, vieron una caja flotar. Algunos de ellos pensaron que podría ser algo que se había ahogado, así que ellos sacaron la caja y la abrieron. 2 hombres caminando. Y allí adentro, lo único que lo sobrevivió estaba esa Biblia que él le estaba enviando al misionero. Está sobre un púlpito aquí cerca de Chicago hoy, en una iglesia metodista. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Párrafo 64. Durante el tiempo de la inundación, aquí en 1937, esta iglesita vieja, cuando los pisos de barro y demás que estaban en ella, nosotros podíamos pasar por encima de ella aquí en un bote de remos. Las inundaciones subieron y esa noche cuando prediqué el Evangelio y dejé mi Biblia abierta sobre el púlpito cuando me fui a casa, prediciendo que esa inundación vendría, dije, vi una medida de 22 pies, 6 metros y medio. Aquí abajo sobre la calle Spring, el anciano hermano Jim Wisenberg y demás se rieron de mí. ¿Recuerda usted eso, hermano George? Yo dije, él dijo, mire, en 1884 solo hubo cerca de 6 pulgadas, cerca de 15 centímetros, sobre la calle Spring. Yo dije, vi a un hombre descender de los cielos y tomó una regla para medir y lo metió allí en la calle Spring, dijo, 22 pies. Él dijo, tú solo estás excitado. Yo dije, no estoy excitado. Es así, dice el Señor. Pregúnteles, ¿cuántos pies hubo sobre la calle Spring? 22 pies, exactos. Exactamente. Párrafo 65. Y esa antigua Biblia donde había estado predicando esa noche comenzó a llover, las inundaciones se abrieron, pasó y demás, y esta vieja iglesia, los asientos subieron directamente hasta el techo. La Biblia subió directamente hasta el techo, pasando por aquí con toda esa agua levantándolo. El púlpito subió directamente.
Ellos bajaron directamente y cada asiento se asentó exactamente en el mismo lugar y la Biblia quedó exactamente en el mismo lugar y toda esa agua y todavía abierta en el mismo capítulo, en el mismo lugar. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Cómo esa Biblia flotó en esa agua salada por 2 años sin ni siquiera ensuciar las palabras en ella? Las palabras de Dios son verdaderas. Amén. Párrafo 46. Recuerdo después de eso, el anciano hermano Wishiwar estaba tan satisfecho con eso. Cada vez que le daba un dolor en su brazo, le dio algún mal cuando llegó a tener como 75 años de edad, le dio reumatismo. El dolor le molestaba aquí. Él corría a tomar la Biblia y la abría, la colocaba allí encima, otro dolor aquí. Fui allí un día y él tenía tantas Biblias sobre él que yo no podía ver al hermano Xijin. Él tenía Biblias por todas partes sobre él. Él dijo, es la promesa de Dios. Eso es. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Párrafo 67, por último. Recuerden al anciano que solía venir y verme, y ninguno de su gente está aquí, no me parece. Yo solía ayudarle un poco, ustedes saben, a seguir adelante, porque él estaba viejo y necesitaba dinero, y él venía. Él dijo, un día yo me iba para Canadá, me di la vuelta, acababa de salir del portón, y él dijo, Billy, mi hijo, uno de estos días usted volverá, y el viejo Tim Jing ya no va a estar arrastrándose aquí de arriba abajo por este camino. Esa fue la última vez. Cuando yo estaba en Canadá, recibí un telegrama. Él había muerto allí afuera en los brazos de la hermana Morgan. Él tuvo un ataque al corazón y ellos lo llevaron al hospital. Él alzó la vista hacia ella y falleció. Hermana Margie está allí, aquí esta mañana. Ella normalmente viene, todos ustedes saben, uno de los grandes casos de cáncer donde allá en el Hospital Bautista ella había estado muerta por 17 años. En los registros de la clínica médica allí de morir de cáncer. Hace 17 años ella vive en Avenida Corneblock 412 trabajando como enfermera en el hospital aquí. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce sonido! Amén, amados hermanos. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 74. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Para continuar con la lectura, Apocalipsis, capítulo 4. Parte 3. Párrafo 68. Amén, amén. Párrafo 68. Jim Toro Robertson, un abogado en Louisville, y todos nosotros conocemos a Jim Toro. Eso es lo que lo trajo a creer en este mensaje. Él fue allá y su padre es uno de los jefes del personal de esa junta allí en el hospital. Él fue y lo investigó para averiguar si era verdad que ella se estaba muriendo con cáncer y que fuera desahuciada y enviada a la casa. Y pensaban hasta dónde ellos sabían que ella ya estaba muerta. Y su padre lo investigó desde el principio hasta el fin. Y es la verdad. Y Jinton dijo, es una mentira. Ella está sentada aquí mismo ahora. Yo puedo llevarlo a ella. Él es un Dios verdadero, ¿no es así? Estoy tan contento de que Él puede ver por encima de nuestros errores, ¿y ustedes? Nos hace amarlo con todo nuestro corazón. 69. Tronos, relámpagos. ¿Qué? 7 lámparas o lámparas o 7 estrellas, llamados 7 espíritus.
queriendo decir las siete manifestaciones del Espíritu Santo de las siete edades de la iglesia en siete propiciatorios para la gente. Aquí están ellas. Siete propiciatorios, siete propiciatorios, siete iglesias, siete estrellas, siete manifestaciones, siete espíritus, siete lámparas. Oh, hermano, qué perfecto es Dios. Cada, ya sea en la neumática de la Biblia, la neumática de la Biblia es la cosa más perfecta que hay en la tierra. Ustedes no pueden hallar un error desde Génesis hasta Apocalipsis en la neumática de la Biblia. No hay otra pieza de literatura escrita en que ustedes no puedan hallar un error antes de leer tres versos, pero no en la Biblia. Por más de 200 años, ellos han estado tratando de añadir una frase a la oración del Señor o quitar una de ella. Es perfecta. Ustedes no le pueden añadir más o quitar más. Ellos han estado pensando que harían la oración un poquito mejor. Ellos tratarán de meter esto en ella y poner aquello en ella o quitar esto de ella. Eso simplemente no es correcto. ¿Ven? Es perfecta. Todos los caminos de Dios son perfectos. Amén. Por lo tanto, somos imperfectos. Pero Él dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos serlo? A través de la preciosa sangre de Jesucristo, para olvidarnos de nosotros mismos y solo vivir en Él. Allí lo tienen. ¿Cuán precioso es? 70. Muy bien. El versículo 6, ahora, si entramos en él, siete lámparas. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y en derredor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Oh, hermano, miren esto. Seres vivientes, llenos de ojos delante y de... Ahora esperen. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, cuatro. Y en derredor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, el mar de vidrio. Ustedes que van a esto le falta mucho para hacer un símbolo aquí, pero quiero borrar esto por un momento. Ahora queremos estudiar aquí solo un poquito. El mar de vidrio está simbolizado en el antiguo templo, porque a Moisés le ordenó Dios que construyera el templo sobre la tierra como él lo vio en los cielos. Todos saben eso. Muy bien. Y permítanme solo dibujar un poquito aquí ahora, diciendo, aquí estaba el arca en el Antiguo Testamento. Muy bien. Lo siguiente, eso era llamado lugar santísimo. Y el siguiente lugar aquí era el altar, que era llamado el lugar santo. Y un poco antes de aquí estaba el mar de bronce, es llamado. En otras palabras, era un lugar donde los sacrificios eran lavados. Eran lavados aquí antes de que fueran recibidos sobre en el altar de bronce o altar de bronce donde el sacrificio era quemado. 71. Ahora, queremos observar esto ahora donde estaba. Ahora, en este mar de vidrio estaba delante del trono y delante del lugar santo. Solo ahora recuerden, los siete candeleros de oro estaban aquí de esta manera y entraban en una fuente. ¿Ven? Ahora, esa es la que refleja la luz del lugar santo hacia afuera, aquí. Ahora, si ustedes no tienen que anotar esto a menos que ustedes quieran, pero eso es. Yo tengo algo más aquí que yo mismo dibujé sobre lo cual quería hablarles. Pero ahora, ¿ven ustedes? Eso era llamado el mar de bronce. No era así de grande. Fue puesto más o menos en posición en el templo. Fue puesto como de esta manera aquí, el mar de bronce. Era una fuente hecha de bronce donde lavaban los sacrificios antes que los sacrificios fueran quemados o aceptados. Ellos tenían que ser lavados. ¿No haría eso un sermón ahora mismo?
Oh, hermanos, no haría eso, no haría eso solo. Eso me impresiona. Lavado. Antes de que cualquier sacrificio es recibido para Dios, primero tiene que ser lavado. ¿Cómo? No emocionalmente, sino lavado por la palabra. Amén. Ahora, podríamos regresar y ver dónde este rabí judío, cuando yo estaba predicando sobre ese sermón de las aguas de purificación, la vaca alazana, aguas que fueron guardadas, que fueron hechas aguas de purificación. Y antes de que podamos alguna vez venir a Dios con verdadera fe, primero tenemos que venir por las aguas de purificación. Sí, Señor, ustedes tienen que venir por medio de ¿qué? La palabra. Permítanme ver si puedo decir esto para que ustedes, cada uno lo capte. Ahora, pónganse a pensar espiritualmente. Quítense el tocado de guerra y pónganse a pensar espiritualmente ahora, porque aquí viene algo. Lavado antes de que pueda ser recibido en el altar. Primero tiene que ser lavado por las aguas de purificación. 72. Ahora abran conmigo rápidamente en Efesios 5. Mantengan su lugar y retrocedan solo unas cuantas páginas, retrocediendo a Efesios el capítulo 5 y el versículo 26, para santificarla, habiéndole purificado la iglesia de la cual está hablando. ¿Ven? Ahora, permítanme retroceder un poquito más que eso. Retrocedan como al versículo 21, mientras están buscando. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, congregación, sométanse a su pastor. Pastor, sométase a su congregación. Si un grupito se levanta, no se ponga de lado de ninguno. Sométase a toda la congregación. Congregación, si empieza un grupito, sométanse a su pastor en el temor de Dios. ¿Ven? Oh, hermano. 73. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque Él es su Señor. Ustedes, las mujeres, ¿cuántas saben esto? Eso es exactamente correcto. La Biblia sí lo dijo en el principio. Aún es de la misma manera. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Asimismo lo es el marido. Ustedes deberían saber eso. Ustedes, gente casada y adultos, o hijos que tienen suficiente edad para conocer las cosas de la vida. Muy bien, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No la pisotee. Si usted hace eso, no es apto para ser un esposo. Eso es correcto. Escuchen, aquí está, cáctenlo ahora, para santificarla, sabiéndola purificado en el lavamiento del agua por la congregación, dice palabra. 74. Entonces, cada adorador que alguna vez llega a tener acceso a esto, tiene que venir por la palabra. Hay demasiados que vienen de otra manera. Yo creo en pequeñas historias y cosas acerca de que mamá murió hace muchos años y ella lo está esperando en el cielo. Eso está bien después de que la palabra ha sido aplicada. Mucha gente viene al altar porque ellos se quieren encontrar con su madre en el cielo. Eso está bien. Ustedes deberían hacer eso. Pero esa no es la razón por la cual ustedes vienen al altar. Ustedes vienen al altar confesando sus pecados porque Cristo murió en lugar de ustedes por medio de la palabra. Entonces, cualquier sacrificio que no viene según la palabra no es aceptado entonces. ¿Es correcto eso? Oh, hermano, me desagrada decir esto. Me desagrada decirlo. Perdónenme por decirlo.
Por esa razón, Hechos 19 está en la Biblia. ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay. Dijo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Por qué no han entrado aquí? Ellos vinieron de otra manera, aparte de la palabra. Dijeron, oh, nosotros pasamos a través de la fórmula, fuimos bautizados. Juan, él dijo, eso no va a funcionar. Juan solo bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra, lavados por las aguas de la palabra. La palabra dice, el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que le añade alguna otra cosa a eso es falso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana María. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo hemos concluido este compañerismo y vamos a despedirnos, no de su palabra ni de su presencia, por este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en esta noche que cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, oh Padre amado, razón que dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces creemos de que tú eres perfecto, Señor. Razón que tú enviaste un mensaje glorioso. No hubiésemos podido conocer estos mensajes gloriosos si no hubiese llegado a dar cumplimiento a que haya venido un profeta mensajero, así como está en la Biblia, cuando alguien tuvo que venir en ejecución, que se cumpla la Biblia, cuando dice el justo en su fe vivirá. Oh Padre amado, entonces tú mismo le enseñaste, se fue a la escuela, al jardín, al colegio, a la universidad, fue teólogo, oh Padre, y fue abogado. Ese fue Martín Lutero que cumplió esa escritura, Señor, del justo en su fe vivirá. Lo mismo hiciste con Juan Güell cuando en la escritura estaba escrito, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, oh Padre amado, en este último tiempo también, sobre todas las cosas tú enviaste un mensaje glorioso, un misterio, Señor, que tenía que venir a ser revelado por el séptimo ángel, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como si lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces nuestro profeta se fue, el séptimo ángel se fue físicamente, pero nos ha dejado estos mensajes gloriosos, oh Padre, en cumplimiento, Señora, de Apocalipsis 18 al 11, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos unimos a través de este compañerismo para que, Señor, cumplir tu misión, tu promesa, Señor, que tú nos enviaste, siendo que habrán personas con percepción profética en este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Si hay un día más para nosotros, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, Padre. Unge, Señor, a cada alma, a cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Dios les...
más.